Bueno, señoras y señores, eh, les pido disculpas. Hemos tenido un, un pequeño problema técnico. Eh, como ustedes saben, tenemos acá un producto que importado a España. Eh, sin querer, le metió una patada al transformador donde se conectan todas las computadoras y se fue la luz. Y se ha desconectado todo. Así que nada. Eh, por el internet y todo. El, 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 la clave del internet que nosotros utilizamos es de un vecino. Ni siquiera tenemos internet propia so lo que conectábamos que nos eran el pájaro y eso eh, se cayó el capítulo este bueno eh, nos quedamos en en no que... habíamos habíamos puesto una imagen que ya también no la vamos a repetir más sí, eh, histórica se repetió, se sí, perdió para se siempre perdido. para toda la vida qué hacemos ahora eh, no podemos recapitular con no con, hay, que, hay que hacer con... una recapitulación de la recapitulación. Pero, pero cómo vamos a hacer una recapitulación de la recapitulización si no creo que puedan volver a cargar esos videos ya tienes, tienes tienes el video de cuando habló chulo no o, o no no, no, pídate eso, de pídate eso, vía de eso. Vamos a ver a conectar. No, okay. este, bueno, señora y señora, habíamos puesto el video donde sí. Chulo estuvo anoche acá en el programa. Este, Chulo había hablado de que no le importa chocolate, no se quiere ir con chocolate, no le da la gana. Este, nosotros habíamos hecho unas preguntas, Chulo respondió y chocolate reaccionó esta mañana en las redes sociales. Sí, porque nosotros pusimos un clip, un pequeño clip, Ajá. y entonces eh, esto era lo que comentaba eh, chocolate en, en, en el post que pusimos nosotros hoy. A mis hijos no les falta nada y a los de él y a Zetac, a la que aparentemente uh -huh. nosotros no sabemos puede ser la mamá de, de, del hijo del chulo dice se, se pone de el padre de tu hijo o sea no sabemos si esta muchacha es la, la madre de, de alguno de los hijos de, del chulo no sabemos eh, aparentemente porque él involucra en, lo, en los comentarios y le dice se pone de madre el padre de tu hijo lo que estábamos hablando aquí lo que yo estaba diciendo era de que eh, justamente eso era lo que nos decía el chulo cuando estuvo en la entrevista él, de que chocolate a la hora de tirarle a él a la hora de, de mencionarlo o, o de hacer algún tipo de tiradera involucraba a su familia uh -huh. y se metía con, con su familia entonces aquí en, en este post vemos que el choco también le hace tag a la mujer a la madre de su hijo ¿no? es lo que es lo, es lo que molestaba mucho a, al, chulo. al chulo de que uh -huh. dice si esto es una tiradera eh, musical está bien sabes eso somos artistas y, y aguantamos una tiradera musical pero cuando te metes con la familia ya, entonces esto ahora Chocolate se defiende Chocolate se defiende y está diciendo en las redes igual queremos decir queremos decir Choco este, este programa eh, es para ti eh, está sí está ahí también para ti so, cuando quieras venir a defenderte cuando quieras venir a, a, a debatir ¿no? Las el, espacio que es tuyo yo, también. el espacio estudio el espacio estudio también porque aquí como dijimos el otro día incluso en el tema de Osman y Aldo que, que también son amigos nuestros eh, aquí todo el mundo tiene el, el derecho de defenderse y mucho más defenderse cuando se le está acusando mm. Chocolate, Chocolate aprovechó y en las redes sociales, Chocolate aprovechó en las redes sociales y empezó a poner historias durante toda la mañana. Durante toda la mañana. Pero hay otro comentario, hay mm. otro comentario aparte de, de las historias que él puso en, en, en el video que nosotros, que nosotros publicamos. Sí. Él puso, eh, Pichi, lo que hizo fue poner, eh, no leo poner parche antes que saliera la gotera. Este a amarillento es malo. El cumpleaños del hijo de él. De lo, el otro día no se apareció ni por teléfono uh -huh. y así dice que va a ocuparse de los hijos míos y a los de él que... Eh, eso, eso lo puso. Bueno, ahí quería ir, alegría después que le enseñara la, 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 las cosas que empezó a poner el Chocolate, porque uh -huh. Chocolate comenta todo esto después de que cuando se levanta, él empieza a, a, mandar, eh, a subir historias uh -huh. a su Instagram y nos empieza a hacer tag a nosotros. O sea, yo me levanto y veo el Instagram y veo que tengo un montón de notificaciones de Chocolate, digo, uh -huh. wow, ¿qué está pasando? Y es el Choco que está poniendo las historias. ¿Tenemos las historias para empezar a pasarlas? Lo que está poniendo Choco en la mañana. Ahí está. Así se levanta Choco por la mañana. Esto es lo primero que pone. Primera historia que pone chocolate. Y este es el primer comentario que hace en la mañana. Dice, Los Pichis, él no hizo nada por mí. Lo que hizo fue tratar de limpiarse porque la primera vez que, que caí preso me tiró yo estando preso. Y pone un emoji, un emoji con la cara de Pinocho, diciendo de que, de que Chulo es un mentiroso y de que Chulo no hizo nada Ajá. Por, por, por chocolate. Luego, el Choco sigue publicando en sus redes sociales y pone. Cuando caí en inmigración, me hizo una tiradera. Se ríe de chocolate. Cuando salí de inmigración, eh, le saqué. A ver, lo tengo aquí más cerca, por favor. Que sí, no se ve de aquí allá mucho. Eh, perdona que mi, la vista no me falla. Esto lo estamos en, en, en un medio lejos. Le saqué bajanda y lo apagué. Y e inteligentemente me retó y me entró por abajo. Okay, es lo que dice este otro post que pone que publica chocolate. So, obviamente, mm. obviamente acá. Eh, Alguien no está diciendo la verdad, ¿entiendes? Uno está diciendo que la ayudó y el otro está diciendo de que no, que me, mentira. Si cuando tuve ganas me fue cuando me fuiste arriba porque no me podía defender. sí, pero cuando sale eh, chocolate después de la prisión, uh -huh. eh, son amigos. No, no, fueron super panas. Entonces. Fueron eh... super panas. Esa gente fueron super panas sí, cuando sí. salieron. Hay que ver, hay que ver por eso, por eso es importante también la versión de Chocolate porque hay cosas que no encajan. Si supuestamente le tiró cuando estaba preso, ¿por qué cuando salió eran panas? No, pero espérate, eran panas hasta el otro día. Y el otro día empezaron a tirarse de nuevo porque cuando cae preso por última vez, la última Ajá. vez que hasta que sepamos que el Choco cae preso, Ajá. Chulo se dejó en las redes sociales llamando nombre a todo el mundo, diciendo a todo el mundo, caballero, que de puede Chocolate, el Chocolate es nuestro rey, ¿qué pasa?" Ahí había tremenda amistad en ese momento. Ahí había enmandado. Ahí había enmandado en ese momento. Ajá. Luego Luego sale esta tiradera que, que nos tomó a todos por sorpresa. A todos nos toma por sorpresa esta tiradera nueva. Claro. Chocolate sigue poniendo en sus redes sociales y sigue poniendo esto en sus historias. ¿Qué se va a hacer cargo de mis hijos, Pichiboy, si él no se hace cargo del hijo de él? Pone caritas de risa y pone un emoji eh, tocándose la cara. Y ahí ya le está diciendo, más padre, chulo. Eh. Sí, es lo eh, que se interpreta. esto es lo que se refería el chulo a él. A esto es lo que se refería el chulo, de que no involucraran a su familia. Que él se sentía muy molesto porque estaban involucrando a su familia en las tiraderas. Pero es bueno, que... también el chocolate está reaccionando al comentario de él que dijo, bro, tú sabes, choco, yo estoy aquí, no te va a faltar nada, ni ni a, no a los tuyos. Claro. Entonces so, él está respondiendo también a esa parte. Porque vamos a, vamos a ponernos, a mirar la historia un poco de parte del lado del chocolate. Tenemos al chulo acá que está diciendo eh, todas estas cosas que lo hace quedar como, como un gran, gran amigo. Ajá. Y que el chocolate es el que lo traiciona. El chocolate está dando su versión. Y el chocolate está dando su versión de por qué él hizo sus cosas también. Y por qué está esta tiradera. A mí lo que me sorprende es que, o sea, si de verdad ellos tenían esta tiradera ya hace tiempo, ¿por qué se desató ahora? Ahora que el chulo está tan pegado. ¿Tú piensas que esto puede ser una estrategia? No sé. No estoy diciendo que sea una estrategia. Pero es que si supuestamente cuando cayó preso, fue el primero que me tiró. Y si ya se habían tirado hace rato, ¿por qué volvieron a ser hermanos? ¿Y ahora qué fue lo que desató? Que, sabe, que empezaran esta tiradera entre ellos. Sí, sigue continuando eh, Choco poniendo cosas en las redes. Eh, pone, ah, y otra cosa, él en ningún momento le faltaba respeto a su familia y lo sabe todo el público, a él sí, y bastante, por descarado y traidor. Él uh -huh. le pone chocolate. Y a, y a, pero a qué se refiere con, con traidor es lo que eh, o sea, a qué se refiere eh? no eso es que ya como tú dices dónde está el acto de traición eh? es lo que no estamos viendo porque aquí lo que estamos viendo es que tú sabes el choco está tirando pero dice el choco él es un traidor me traicionó y, y, y supuestamente todo esto es por una traición dónde está la traición qué fue lo que generó la Exacto. última tiradera es lo que queremos saber no, es lo que queremos saber nosotros como 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 fanático, que somos fanáticos de la música y, nosotros claro. también, y como comunicadores también y queremos que el público también esté un poco eh, perdido qué provoca esta última tiradera ¿Qué provoca este último roce? Porque esta gente era Es lo que hay que investigar. Aquí pero nos eso. tiene que decir eso. ¿Qué provoca esta se, última? Tirada? Le preguntamos a Era y el chulo dijo que porque se metieron con su familia. ¿Y por qué? Pero era? por qué, pero está bien, pero. ¿Pero qué es lo que viene? lleva? Sí, pero el chocolate tampoco está loco. Nadie viene a, 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 a ver y te dice, oye, es tu familia. Por eso. Nadie se mete con tu familia. Porque por eso, loco. ¿qué es lo que llevó a ese punto? ¿Qué, qué, qué pasa que, que llegan a ese punto? Eso es lo que me gustaría preguntarle a chocolate. Eh, eh, Choco sería bueno que no Exacto, pues ya, ya, ya Chulo dio su versión. Chulo dijo, mira, la tiradera musical está bien. Hasta un punto eh, somos artistas y hacemos una tiradera musical. Mm. Lo que me molesta es cuando se meten con mi familia. Ok, okay. So Ahí Chulo está diciendo que se metieron con su familia, eso fue lo que lo molestó. Ahora hay que ver qué llevó a Choco Ay, a meterse con, supuestamente con la familia de él. más historias? Eh, tenemos una respuesta de Chulo. Chulo hizo una respuesta en sus mm -hmm. redes sociales. Ok, perdón, ¿tienes otra historia y la respuesta o la respuesta ahora? Okay, es una historia. Okay, el chulo responde en una historia y pone la capacidad de resolver un conflicto sin lucha eso es lo que define eh, prudente, el prudente del ignorante. El ignorante. Bueno, te voy a decir una cosa, eh, eh, chulo, ahí ¿tú lo ves? Eh, chulo comentó a él, eh, apaga el micrófono por favor. El eh, chulo comentó a él que tenía 12 grados. Sí. Esto, esto, esto es citado de un libro de, de un estratega militar que se llama Chun Su. Esto es, sí. el, esto es del arte de la el guerra. El arte de la guerra, sí. Esto, esto es un pasaje delante de la guerra. Uh -huh. Entonces, estamos viendo ya que el Chulo se está. ¿Y lo, el, el, lo dan en 12 grados? Eh, no, el arte de la guerra es un libro que no te enseñan en la escuela. Entonces, viene. ¿por qué tú mencionas que el Chulo dijo que tenía 12 grados? Porque, porque el Chulo dijo que era un tipo culto. Y un tipo con 12 grados es un tipo culto. Un tipo que por lo menos terminó la escuela. Sí, lo terminó. A gente que no pasa pasado o orado. Y el Chulo lo dijo a él. El Chulo dijo: Yo he estudiado. Lo dijo con, con Aquí donde ustedes me ven, tengo un 12 grado. ¿Tú tienes un 12 grados? O sea, no, 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 es chulo, es chulo. Claro, ah, no, sé que chulo, eras tú. Chulo, no, es chulo. Yo también. Entonces, ¿Tú también tienes un 12 grados? Claro, bro, grado? yo tengo 12 grados. Sí, ¿Cómo no voy a tener yo 12 grados? Y estudié en la universidad y todo. Es cuando fuiste. Sí, lo que pasa es que cuando. Pero no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de esto ahora. Entonces, este. Eh, el chulo acá está citando frases ya militares. No, ya. no, está en en. Tú, 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 tú un sub el arte de la guerra, ya, o sea, ya el chulo se ve que ha leído. Sí, sí, eso es lo que o sea, lo que le dio la pauta a Tunsu No le dio la pauta a no, no O sí. lo tiró como no, no el no pensamiento sí. no, de él. No, no. Chocolate incluso estaba diciendo en las redes sociales de que, de que todas las canciones de, de Chulo Ajá. se las había copiado. Que, que, que él no escribía solo. O sea, que, que, que alguien siempre le ayudaba a escribir. Que le había copiado a Choco, la había copiado a Camel. Yo, espérate, espérate. Chocolate dijo que él eh, no escribía solo pero eso lo dijo el chulo aquí eso el chulo no 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 lo mentió porque ahí en la entrevista lo dijo que él dijo equipo. yo me trabajo en equipo y ahí me gusta escribir con varias gente verdad, y, verdad. y él lo dice público entonces no entonces chocolate salió diciendo hoy no pero díganle que que quién les escribe los temas no sé qué algo de eso dijo sí pero el chulo no 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 se oculta es como que diga, no eh, usted, nosotros siempre decimos que escribimos juntos, o sea nadie va a poner venir a decir no tú no escribes, tú. escribimos juntos y el chulo lo dijo a él, o sea, no, no se oculta, es, eso no lo ha ocultado, eso ahora ha el tratado. choco aparentemente, bueno, el choco creo que sí escribe solo, que es una de las cosas que él sabe que él dice, que él, él escribe solo okay. y él, él escribe sus temas. Entonces parece que le está tirando también a... Bueno, nosotros, nosotros hoy en, en, en la mañana estuvimos hablando con, uh -huh. con Chocolate por el DM en, en Instagram. Eh, lo invitamos a que, a que viniera al programa. El Choco quería venir incluso. ¿Sí? Me dijo, quiero ir al programa a ustedes, uh -huh. quiero desmentir a, a todas las cosas que está diciendo. El Choco eh, no se encuentra en la ciudad en este momento, no se le hace posible venir al programa. Eh, pero igual Choco, si estás viendo esto hermano, aquí está la silla, aquí está el micrófono. Puedes venir cuando tú quieras a, a defenderte y a, tú sabes, y a, no sé a contrarrestar las cosas que te están diciendo. Claro, a dar a dar su, su, punto, su, su, punto, de vista su porque, punto de vista. Por lo que después de la entrevista que da el chulo a él acá, uh -huh. cuando el chulo se va, eh, todo el mundo piensa que es culparle chocolate. ¿Por qué nada más estamos escuchando la versión es, del chulo. es que, claro, estamos escuchando una sola versión. Nada más escuchas una sola versión de la historia nada más estás escuchando una. Bueno, vez. pero el chulo vino, el chulo. O sea, el chulo vino. Bueno, va, la, pero, espérate, Choco no está acá. Si no, hubiera no, no. en el pueblo, él estuviera sentado aquí ahí hoy. Ahí está la silla, ahí está la silla y nosotros siempre nos gusta escuchar ambas partes. Vamos a hacer todo lo posible por tratar de conseguir a, a Chocolate traerlo sí. al programa, sentarlo aquí y aclararlo un poco esto, Claro que sí. La gente está un poco perdida también, ¿entiendes? ¿Tú sabes que yo tenía la esperanza, Ale, Ajá. de un día poderlo sentar los dos aquí? A ah, Choco es el chulo. Y que sean socios aquí en el show. Sí, pues, por lo menos que sentarlos aquí y que hablen, porque de verdad que son eran buenos amigos, de verdad la amistad de, ella, de ellos, ellos se tiraron uno al otro siempre las y se ayudaron bastante. No, y estaban haciendo algo muy bueno por la música. Y, y estaban nosotros. llevando de verdad el reparto a otro uh -huh. nivel. Lo que pasa es que como yo vi ayer al chulo aquí que dice, no quiero saber más nada no quiero hablar más nada. O sea, lo vi bastante serio cuando dijo eso, no creo que... Porque siente que le están faltando el respeto a la familia, una cosa importante, ¿no? Y, y, el, y el chulo también dijo algo importante, dijo chulo, uh -huh. tú tienes mi teléfono. Si tú tienes un problema conmigo, tú no te vas a las redes. Tú Exacto. me llamas y hablamos por teléfono. Nos sentamos, nos vemos. Y parece que él le dolió esa tiradera por las redes. Yo vi a Chulo muy dolido a él. Yo sentí eso, compadre. Yo sentí eso también. Como, como que, que le tenía mucho cariño y como que Exacto. nos sorprendió. Pero hay que ver la versión Hay que de ver, no, nosotros estamos hablando por lo que vimos hay a Choco. Ver, o sea, eh, ob obviamente solo hemos visto la versión Exactamente. Exactamente. Eh, no estamos, eh, estamos sacando las conclusiones de lo que hemos visto y lo que nos han contado. Nos encantaría también que Choco nos contara su parte para ver entonces, nosotros sacar una conclusión. Bueno, eh, Chocolate subió un, un, un pedacito de una canción en sus redes que está preparando una tiradera. No. Sí, está preparando una tiradera dedicada a los chulos. Es una tiradera a los chulos. Es una cosa más generalizada uh -huh. ya, ¿sabes? A los pero, chulos. Pero todo el mundo sabe de quién está hablando. Pero esto es claro, esto, esto es un, un preview. Que esto... Es un preview, esto es un preview que él tira. El Choco, el Choco tira un preview. El Choco tira un preview y vamos a poner un pedacito de, de lo que se viene, ¿no? De parte de Chocolate. Que todos los chulos son unos tarroas, son unos traga leche carambola, comparten a la mujer y la dejan sola, la sueltan en el cojo a la la bola. Bueno. Tiro. Tiro ahí no tengo nada que comentar ahí. Cada cual, cada cual interpreta, ¿no? Y, cada cual sí. interpreta ahí, no hay nada que comentar ahí o lo, lo, lo que dijo. Okay. Bueno, nada. Cada cual opina y cada cual hace lo que quiera. Sí. Bueno, eh, seguiremos se, seguiremos dándole seguimiento a esto. Seguiremos dándole seguimiento a esto y seguiremos informándoles de, de cómo se, se, se desenlaza, ¿no? Esta, esta situación, este chocolate y chulo. Eh, esperamos de que, de que, igualmente, como dijimos con el tema de Ardo y, y Silvito y Osmani, se quede lo musical. Hablando de Silvito y Osmani, ¿Osmani apareció de no? ¿Apareció? Osmani apareció. Pero de nuevo. no nos habían quitado las redes. No, Osmani apareció de nuevo. ¿Quién se las dio? Osmani apareció de nuevo. Tenemos un video de Osmani así acá eh, que lo vamos a estar poniendo. Eh, están diciendo, están diciendo lo, lo, los expertos, ¿no? En tiradera y uno que tuvimos el otro día acá y eso, sí. de que es como una bandera blanca que está sacando Osmani. No. Sí, parece que Osmani está sacando una bandera blanca. Eh, se ve en este video que lo vamos a poner a continuación. Ah, Ale, Ale, ¿será porque la, la, la Biblia de las ofensas no fue lo que él eh, pensaba? Mira, mira, yo, yo veo un tono reconciliatorio en lo que está diciendo Osmani en este video. Tú, tú crees que Osmani está eh, dando como el, pa, el primer paso al frente a una reconciliación. Sí, como hemos el primer paso al frente a, a, a atacar. A atacar. Según mucha gente, según sí. mucha gente, bueno, pero él, él públicamente ahora se quiere, se quiere, cómo te digo, se quiere marcar. Pues es quien dio el primer paso hacia una reconciliación. Está bonito. entiende, ah. so, A mí el video, lo vamos a poner ahora. No, no se desesperen. Empiecen a compartir. Recuerden que esta noche estamos regalando 100 dólares cortesía de Stray Insurance. 100 dólares y una caja de cerveza cortesía de Cortés. Esto me parece como en Cuba. La joda, Te y te das una caja una de, una de, cerveza. de cerveza. Eh, y estamos regalando 50 eh, CUC de recarga cortesía. media conecta a las personas que más compartan esta transmisión. El video es más y lo vamos a estar poniendo en, en breve. El video, de Osmani, el video de Osmani tiene Tiene un tono reconciliatorio eh, para mí, como que. y muy reflectivo. Osmani se ve muy reflectivo en este video. ¿Verdad? Que vamos a poner a continuación. Vamos ah, bueno. Enseño un poco, como. no sé, como. no sé, no sé. Eh, vamos a ver el video un momentico Me arremetería así contra alguien si no fuera alguien que ya me haya ofendido primero. Ahí están las fechas en la red. De verdad ha sido súper feo que me disculpen todos mis fans, solo mis fans. Yo pido disculpas. Para mis fans, porque me vean así, cuando alguien y, y, y pierde y me, me sube esa ira incontrolable, que me voy a empezar a atender, ¿por qué no? ¿Por qué no verme y pasar otro ratito de entrenamiento para combatir un rato la jodera con el alcohol? Que, que se me sube a la cabeza y me da por pensar en las ofensas que me han hecho mis enemigos. ¿Sabes qué? Jamás he tenido una ofensa para ningún cubano. Jamás, hermano. Digo, ya eso no está en mi corazón. Yo he tratado ya dos veces de aplacar la cosa y no veo. Que, que del otro lado haya, haya ganas de, de bajarle. Ya yo vuelvo a, a mis cosas, bro, de vuelvo a mis cosas. Y de verdad que ha sido una pena que me hayan tenido que ver así. Pero es triste conectarte, estar dos, tener dos tragos en la cabeza dado y estar feliz de pronto conectarte y ver un paisano tuyo. Como lo intenté mil veces y tengo los mensajes de prueba que le dije, bro, ya te di un mensaje bonito para tu familia, ahora suaviza con los míos. Lo que hablaste a lo mejor lo hablaste equivocado, Aldo. ¿Cómo tú vas a decir ni que yo soy chivato, ni que soy yo, ni, ni todo lo que dijo antes de hacer el tema y después que lo confirmó, ¿me entiendes? Entonces, bro, si nos vamos a difamar y, y nos vamos a remeter así como tú estás hablando, creo que en la. Eh, eh, creo que hoy en día la gente tiene que saber que el que está dando un mensaje de lograr algo, pero con desunión en el centro entre paisanos cubanos, creo que son personas que hay que tener en la mira, son comportamientos que hay que tener en la, en la mira, mi gente, porque son tiempos unión mi hermano porque todo el mundo está viendo en las redes que la tiradera esta lo que provoca solamente es caos y se nos ve se nos ve feo se nos ve feo a todo el mundo se nos ve feo a todo el mundo mi hermano eh, quiero que sepan mis fans me quitaron las redes para yo no seguir expresando a veces cuando me puedo cuando, cuando cuando me he dado dos tragos yo obviamente me descontrolo cuando cuando tengo cuando tengo dolor porque es feo lo que se siente aquí en el pecho cuando un paisano tuyo te dispara. Es feo, horrible. Más sin pruebas, mal. Más cuando tú vives todas las cosas contrarias. Solo mis fans. Yo pido disculpas para mis fans porque me vean así. Cuando alguien y, y, y pierde y me, me sube esa ira incontrolable que me voy a empezar a atender. ¿Por qué no? ¿Por qué no verme y pasar otro ratito de entrenamiento para combatir un rato la jodera con el alcohol? Eh, señores, como le dije. Yo siento que es un, un tono conciliatorio. conciliatorio. Eh, él está diciendo, está diciendo Osmani de que, hablando de que volver como a internarse, él lo llama entrenamiento Ajá. para su problema con el alcohol. So, de cierta manera eh, está reconociendo que tiene algún problema cuando se da unos tragos. Uh -huh. A veces se, se le sube y saca toda esa pasión y todo eso que tiene adentro. Todo el dolor, tal vez que tenga adentro, lo saca cuando, cuando se da unos palos. Y, y Va a bueno. estar aquí más adelante Bobby Lorenz, que fue una, una de las sí. víctimas de uno de, de los arranques de Manny. Sí, sí, él, él, le, él le, tiró, le tiró bien duro. Bien, bien a, fuerte a Bobby Lorenz. En un tiempo, eh, Lorenz creo que no, no le hizo mucho. No, no, le no respondió no. también. R sí, le sí, respondió sí, a, sí. a esa. No le, no le hizo un tema como, como Chucky. No, no, no Loren respondió a su, modo, a su modo. A su modo, ok. Pero bueno, y Loren también tuvo un problema con chocolate, ¿no? Sí, y lo tenemos hoy aquí. Lo tenemos, tenemos a Loren ahorita. Tenemos Está en camino para acá para el estudio. Vamos a estar hablando con él y eso. Vamos a estar hablando interesante, de, de, interesante. del tema este nuevo de tiradera. Para, para ver si nos dice Loren a quién se lo tiró. Porque es un tema de tiradera que él sacó, uh -huh. pero lo veo muy abierto. La pregunta que le queremos hacer a ustedes que están mirando el podcast esta noche eh, con el tema de Osman y García eh, ¿lo perdonarían? En caso que ustedes fueran Adi y Silvito, es decir. ¿Por qué él está pidiendo perdón a su fanático? Que ustedes como fanáticos, ustedes como fanáticos, perdonan a Osmani por todo lo que nos regaló la, la semana pasada. Es decir, per perdonan eh, los live con de Osmani ofendiendo, perdonan todas las cosas que estaban diciendo. Se ponen en el lugar de Osmani y entienden un poco que el muchacho está pasando por una situación, está pasando por un problema eh, de abuso de sustancia. Queremos, queremos que nos comenten, déjenos saber si ustedes... A mí, le, le, sienten que lo que está diciendo es, es sincero. En realidad es complicado, es complicado porque uno puede entender en cierto momento de que, y él lo ha dicho ahora, que pueda que tenga problemas con el alcohol, o, pero es muy fuerte las, eh, tú sabes, todas las ofensas que tiró y todo en los lives, todo lo que habló de la familia de Aldo. Uh -huh. so, es difícil perdonar eso. Bueno, ese pues, es el punto de vista de Aldo. Yo, yo te digo una cosa, yo no, yo no me atrevería nunca a, a, a pedirle a Aldo que lo perdone. Ni a pedirle a nadie que lo ni a Ardo, ni a la gente a las que lo ofendió. Yo estoy hablando desde el punto de vista de los fanáticos, donde los fanáticos, nosotros nosotros estamos viendo esto, eh, viendo esto desde un punto de vista de espectadores y desde un punto de vista de... Desde afuera. Desde afuera. Porque, oye, te voy a decir la verdad, sinceramente. Eh, las faltas de respeto a la familia de, de, de Arte, de la familia de Cipito, igual que él se siente que a su familia también se le falta el respeto, igual desde el punto de vista de él hay que respetárselo también. Sí. Eso es una cosa de que queda entre ellos tres. Eso queda entre ellos tres. Ahora, nosotros como fanáticos, nosotros como espectadores, él lo está diciendo. Le pido a mis fanáticos perdón. Quiero que me comenten y quiero que me dejen saber en el, en el chat de aquí del show. Vamos a estar leyendo su respuesta. Si ustedes lo perdonan, si ustedes perdonan a Osmani por todas las cosas que están haciendo y se entienden. Se entienden también por lo que estaba pasando este, este muchacho uh -huh. eh, la semana pasada. Bueno, de hecho, eh, creo que más, más de 15 mil personas, más de 15 mil personas firmaron una petición para declararlo persona no grata. A, a Osmani, así que hay, hay, mucha, hay muchas personas dolidas. Parece que no son solamente Aldo y Silvito. Uh -huh. y, y me imagino que por esto sea que también Osmani está pidiendo disculpas a todo el público que se pueda haber sentido ofendido. Porque esto, esto se fue viral también. Muchas personas pidiendo declararlo persona no grata uh -huh. Y esta página alcanzó más de 15 eh, mil firmas. Mira, dice: dice igual, igual se recogieron mil firmas para que obviaran a los otros 15 mil. Poquito, pero bueno, se recogieron mil firmas. Dice, a ver. Nos este, quedan 14.000 mil que. quedan mil que todavía están ganando. Dice sí. Luis Enrique Perdomo. Eh, yo lo perdono, compadre. Osmani al final siempre baja a la guardia. Él necesita ayuda especializada. Dani Ramos comenta eh, que se concentre él para que pueda volver a ser el artista. En vez de estar en polémicas, sabes que vi eso. Eh, eh, estuve viendo este, este fin de semana y empezando la semana también, el lunes Dice, está, estaban poniendo eh, muchas personas eh, videos de Osmani cuando llenaba las grandes plazas que eh, saben todas las, las plazas de Cuba y uh -huh. en muchas plazas en Italia importantes. Y muchas personas eh, pusieron un video con una recopilación de, de muchos de estos conciertos y ponían: Yo quiero que Osmani vuelva a ser este, sí. que Osmani vuelva a ser este artista que llenaba las plazas, este artista que nos ponía a bailar y no el artista que se ha convertido que solo sabe decir malas palabras en las redes sociales. Dice Chucho el Chucho, que nos está comentando, uh -huh. está activo está activado en el chat, dice, en ninguna parte de las tiraderas alguna se ofende a la familia de Osman y García. Eso es la verdad. Dice que en ningún momento, ni Aldo ni Silvio, le falta respeto a la familia de Osman y García. Si te escuchas la canción de, de Chucky, por lo menos yo, que os recuerden, nadie se mete con directamente con la familia. Hay una parte que, que, hay, que hay, creo que es Aldo que dice que, que, que la mamá, que no tiene la culpa a la mamá de ser la madre de, de un... ¿Entiendes? No debe ser fácil ser la madre. No debe no. ser fácil ser la madre, pero es decir, no se ofende directamente. En el caso de Osmani, hay que decirlo, ofendió directamente a la, a la familia de, de esta gente, ¿entiendes? Uh -huh. so, sigo leyendo comentarios. Eh, dice Mike Bone, mike bone uno de nuestros fieles seguidores. Fieles de kilómetros. los fans, de los juros. De los juros, ¿verdad? Mike Bone, este, mike bone un día te voy a invitar a comer, compadre. Si estás si está miami y tiran un día en que, que tú eres los juros, ¿verdad? Dice que hasta cuándo es que perdonar a Osmani decía. Ya está cogiendo eso para la gracia y para el relajo y las amenazas que está haciendo de muerte no son juegos. También, también respetable, también. Y es, y es un momento que ya cae el machetazo por la cara. Ardo. No, no Armani, también. Y, y también, y también, ojo, eh, porque se a Gomes ha tirado estas directas varias veces ya y se, se, se sigue perdonando. ¿Hasta cuándo le vamos a seguir dando crédito? Digo, como, como público, como... Uh -huh. Dice, dice Ultra, ultra que estaba viendo el hecho también, Ultra, saludos, mi hermano. Dímelo, Ultra. Ultra, eh, otro influencer eh, importante de los nuestros, dice, Aldo nunca lo va a perdonar. Como estaba diciendo, Ultra, como le estaba diciendo también a nuestros fanáticos, no pedimos para nada el perdón de Aldo ni el perdón de Silvito, bro, Porque tienes que ser tú y tienes que sentirlo tú, eh, que, que te están faltando el respeto. So, eso, eso sí no... Eh, ni nosotros ni nadie tiene para... Estamos preguntándoles a ustedes qué creen, qué opinan ustedes, eh, porque, ¿sabes? Si, si debe ser Osmani perdonado, si debe haber un diálogo entre ellos. Yo, a, mí, a mí me gustaría que se arreglaran las cosas. Ahora, si lo perdono o no, hay que ponerse también en los zapatos de Aldo y de Silvio, y de Silvio, eh, de todas las ofensas que se le dijeron, y dice, también en los zapatos de Osmani. Dice Alain Rodríguez que nunca lo vamos a perdonar. Dice Miss Lady Rodríguez, todos nos equivocamos, podemos hacerlo. Eh, Karina dice que lo perdone el que le vende el perico. Pone Karina. Este, Vladimir Portal dice: Yo lo perdono si le baja la dosis y reduce el exceso. Es lo que están poniendo esta gente. Ya están de cabrona haciéndole bullying a, a No, por señores, eh, Osman está enfermo, ¿eh? Así que. Dice Yadier Montiel: eh, Yo creo que si se le perdona es porque eh, no es lo que él siente, sino que lo está diciendo. Ajá, ajá, perdón. Dice: Está diciendo: Hay que perdonarlo, señores, porque es lo que dice no es lo que siente, sino que tiene un problema de drogas y alcohol. Parece que cuando está Osmani en su punto es cuando él explota y suelta a este monstruo. Lo dice en este video, en este video que acabamos de ver, que dice que, que tiene que entrenarse de nuevo, tiene que volver a controlarse. Y lo dije yo, y lo, y lo dije yo en, en, en el podcast. Yo nunca he visto a Osmani así. Las veces que he compartido con Osmani lo he visto cuando hemos tenido acá y hemos compartido en otros momentos. Y yo nunca he visto el, el, el monstruo ese que, que, que se ha visto en las redes yo nunca lo he visto así. Es increíble porque yo creo que todos tenemos un amigo o hemos conocido a alguien o en mm. el barrio que tú dices, es una bella persona cuando se da ostras mm. cambia por completo. Okay. Yo creo que eso también puede ser lo que le, le pasa a Osmani porque nosotros lo conocemos en persona y de verdad que no tiene nada que ver con eso que vemos en la red. Cada vez que sale un video de esto en la red de Osmani, yo me sorprendo mm. porque yo que lo conozco digo, coño, este, este, este chamaco no es así Él, ¿sabe? lo muchas que, personas, que le cae mal la bebida muchas personas están poniendo eh, Osmani necesita ayuda, Osmani necesita ayuda incluso están promo, eh, promoviendo que hagamos un hashtag que diga hashtag ayudemos a Osmani entiende Hasta que Osmani porque muchas personas se están solidarizando por la parte eh, clínica, ¿no? Por la claro. parte de este tipo tan enfermo, este tipo le hace falta. Le al hace falta ayuda. Este, so, muchas personas también se están solidarizando con Osmani con en, en este caso. Eh, igual, el comentario, el comentario que manda es el. Ni Aldo ni siquito lo deberían perdonar por la falta de respeto a su familia. Está, está por todo Es ¿No? el comentario que más se dice. Sí, 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 sí. Así que nada, eh, es lo que hay. Es lo que hay en el tema. Eh, y eso sí, me están poniendo igual. Pueden perdonar la hora pero no dejarle pasar más ninguna. ¿Entiendes? Como que ya que esta es la última, que este ya hasta donde digamos. Este fue ya el límite. Llegaste ahí y no, y no fuiste más. Soy muy pendiente, muy pendiente, muy pendiente. Dice dice Anabel, ya se les olvidó el video de la pasta de dientes hace unos cuantos años. No, no, no. Mañana ha tenido su, su pifia. Mañana ha su pifia, pero igual el video de la pasta de dientes no tiene que ir con esto. Esto fue una cosa súper seria para mí. Para mí esto es lo más serio que he visto, hermano. otra, Ultra pone, otra pone, que lo perdone de Dios, yo no. Los hijos son algo sagrado. Que se atienda y que haga música, pero perdón, por eso no creo. Pero, pero igual, puede eh, con lo mismo. Eh, ya esto es un punto de vista, eh, porque eh, Ultra puso ahorita también, Arto nunca lo va a perdonar por sus hijos. Es verdad, no estamos pidiendo que Arto lo perdone ni que Silvito lo perdone, sino los fanáticos. ¿Qué que sienten los fanáticos? Y muchos fanáticos como Ultra, que son padres. Ah, pero dice Ultra que él no lo perdona. Por eso se identifica con, con, con lo que pasó. Uh -huh. Y dice que se meta con los hijos. Eh, no, no, no tiene derecho a ningún tipo de perdón. Eh, último comentario de Osvaldo Amador. Osmani se pasó con las amenazas a los hijos y a la madre. Con eso no se juega. Lo declaro persona, persona no grata. Este es uno de los 15.000 que quiere cepillarse a Osmani. Uno de los 15.000 que. Y dice Chucho del Chucho. Los tragos no le dan por irle arriba a un policía. Ni encuerarse por el panmetu. Ah, mira, también. Como diciendo. Diciendo, él, él, sabe, él sabe más o menos lo entre que hace. él sabe lo que hace. Bueno, señores, eso es lo que hay. Eso es lo que hay con la, con la polémica de Osmani Por lo menos eh, este último video, esta última edición uh -huh. de Osmani García que nos llega, no, no es tan, tan fin del mundo, ¿no? Tan, esto se jodió. ¿Entiendes? Hay que ver, hay que ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a regalar esa cerveza y esa esa cara de cerveza esos 100 dólares, cortesía de nuestros amigos de Cortés Beer Y cuando nos regresemos estaremos con más de Somos los Peachy Boys. Vamos allá, mi gente, gracias a todos por compartir, gracias a todos por sus opiniones. A mí siempre me encanta estar leyendo aquí. Los pichis siempre están leyendo lo que ustedes digan aquí. Esto es en vivo. Como ustedes lo escriben, aquí mismo se lee. Vamos allá. La persona que ha compartido muchísimo que se lleva el gift card de 100 dólares y la caja de cerveza para este día de San Valentine es. Orelvis Orozco. Mándanos ahora mismo un mensajito con tu email aquí en privado a la página de los Pichiways. Felicidades para ti. Gracias por compartir y déjale saber a toda tu gente que con quién ganaste 100 dólares y una caja de cerveza para emborracharte y comprarle a tu jevita algo lindo. Aquí en Somos los Peachy Boys, felicidades para ti y pendiente mi gente que tenemos muchísimos más premios hoy como les dije, venem, venimos cargados, hoy tenemos también 100 dólares pendiente por ahí, cortesía de Estrella Insurance y también vamos a tener una recarga de 50 CUC para las dos personas que más compartan hoy, así que vuélvanse locos, compartan. Pásenla súper bien aquí y síganos dejando sus opiniones. Queremos saber más de lo que ustedes piensan de todas estas polémicas, de todas las cosas que nosotros ponemos aquí. Y recuérdense que nos pueden ver estilo podcast cuando quieran, donde quieran, por muchos lugares. Un besito, mi gente. ¡Muah! Seguimos con Somos. Bueno, señores y señores, la persona que más ha venido somos los Bichos Boys. Nuestro ya. hermano, Baby Lorenz. Bueno, cuando nos vamos a vacaciones, tú puedes. Yo asumo, o sabes que yo le meto esto también. Tú le metes también. Nosotros, así que tú sabes. Oye, eso dice mucho del de, 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 de aprecio que te tenemos en la relación contigo, compadre. Oye, como ha mejorado, ¿eh? Sí. <risa> <¿Qué>, <risa> ¿Quién sí? iba a decir hace como 10 años atrás que, que, que íbamos a tener esta, esta, esta relación personal? ¿eh? Ah, pero la vida es así, lo único que ahora se está usando es al revés. La, primero lo laboral... que se llevaban sí. no se lleva. <laughs> Los hermanos ahora los hermanos ahora de, se tiran. Ahora se usa eso. En ¿Ahora? vez de hacer más La Paz como hemos hecho nosotros, Ajá. hacer más La Paz y más amigos, hay un poco más de... Ah, la para las personas que vivían debajo de una piedra, hace como 10 años nosotros tuvimos un pequeño choque con, con Loren. Hubo eh, eh, una canción que le hicimos dedicada a, a unos ideales que él compartía algún tiempo, que ya no los compartía. Y entonces hubo, hubo esa fricción. Luego nos conocimos después de 10 años, eh, nos sentamos, hablamos, firmamos La Paz y aquí somos amigos, panas amigos. nos va mejor con la paz nos no, mejor mucho mejor brother somos más felices por supuesto eh, ser positivo y, y buscar la paz siempre es más prosperidad y es increíble como cuando tú estás positivo y conoces gente positiva Ajá. y gente que tiene resultados como eso de alguna forma te, te contagia eh, te sí hace. Sí, sí, muy... las buenas vibras se, se, muy... se contagian como se, pegan, se, muy... como se decía en Cuba los soft boys se nos tenían <laughs> <laughs> todo, todo eso, eso esa negatividad bro todo eso va arriba de ti termina explotándote <laughs> en la cara oye y... no hay peor brujería que la de la mente la de los ojos y la de la lengua sí, ¿no? ¿sí? hazme sí. caso si yo que he pasado por todo te digo que las personas tenemos el poder que el poder de la palabra es increíble tú dices una cosa todos los días y esa cosa, eso se te puede eh, hacer realidad por eso soñar nunca está de más porque tú sueñas con algo lo deseas y, y lo puedes lograr uh -huh. a mí me ha pasado mucho y mucha gente te dan por loco cuando estás soñando muy alto, ¿no? Sí, ah, <laughs> pero igual, igual. Hay que, hay que meterle. Oye, eh, eh, llegas en un momento donde está todo súper caliente, Las redes están hirviendo, y, y sacas una tiradera tú ahí también, ahí. ¿Qué pasa, Lore? ¿Te, no. ¿Te quieres meter tú en el revoluente? <laughs> no, verdaderamente fue una casualidad porque la canción está hecha antes de que. Una bueno, casualidad. Nada, casualidad. Ah, casualidad. Oigan, a este, pues, disque casualidad, ¿sí o okay? qué? Verdaderamente, en realidad, hace mucho tiempo que las redes están calientes, no refrescan. Oye, te quiero hacer una pregunta. Eh, Tú sufriste personalmente de primera mano la ira de Osmani en un momento. ¿Entiendes? Y ahora se está retractando completamente con lo que pasó con esta gente. ¿Le crees o no le crees? No he visto esa parte. ¿No has visto esa parte? <coughs> me me actualiza, si me actualiza te puedo dar mi opinión. ¿Tienen el video ahí? Eh, vos que en el video de Osmani, te, te lo vamos a estar poniendo, te lo te vamos a estar poniendo, poniendo para pa saber, porque, eh, a mí, estamos hablando con los fanáticos y, y los fanáticos. Muchos nos están diciendo de que, ¿sabe? que hay que reconocer que tiene un problema, eh, un problema de, de adicción, de abuso de sustancias. Otros dicen que no, que, que siempre hacen lo mismo. El mismo lo dice en este último video que, que subió ahora, que, que pusimos, uh -huh. que, que tiene que un problemita con el alcohol, dice. Y, y casualmente estás tú aquí sentado esta noche una persona que tú, tú, lo sufriste de primera mano también. Y tú sentiste de primera mano también toda esa te tiró muy feo a ti también. ¿eh? Sí. Mira, <coughs> yo creo que cada cual tiene la vida, lo que se merece y lo que se busca pero yo como hijo de dios me toca decir que más que alegrarme de lo que estoy viendo en el caso de Osmani uh -huh. y de otros colegas que he visto también lo que hago es lo que me pasa el sentimiento que siento es pena y lástima okay. <coughs> primero no me alegro porque esto le puede pasar a cualquiera ¿eh? yo he visto personas súper talentosas caer en un, en un pozo y no saber salir <coughs> en el caso de Osmani yo lo que pienso es que necesita mucha ayuda profesional y también un poco de presión, ¿sabes? El hecho de que lo digo por mi propia experiencia, porque a veces tú te equivocas y piensas que estás haciendo lo correcto y si no te aprietan un poco no te das cuenta de que estás mal. Claro. Y en el caso mío de problemas políticos, cosas ideales y cosas que uno se ha equivocado en la vida, si las personas no te aprietan y las personas no, de, un, de alguna manera no te reprimen un poco, tú no te das cuenta de que estás mal. Entonces, yo creo que el hecho <coughs> No estoy a favor de que lo ofendan, de que, de que se burlen, ¿sabes? Me da mucha lástima cuando las personas se empiezan a burlar. Porque eso le puede pasar a un amigo, a un primo, a un tío, le a puede pasar a cualquiera, claro. en, en realidad. Pero sí llamar la atención y, y decirle, estás mal. y Cuando te <coughs> refieres a personas, ¿no? ¿Te refieres a personas cercanas o también al público? No, me refiero al público. A Mira, las personas cercanas, es increíble, porque las personas cercanas a veces como que uno no, hace, no le hace mucho caso. Es increíble, a veces hasta un hermano uh -huh. o un familiar te dice algo y tú no le escuchas el consejo. Y estás más pendiente a lo, a lo que dice la gente, la gente ah, que, lo que, dice que la, lo que te dice la gente que está. Eh, que, día, que son día los, que quieren, los que en verdad te quieren, lo que en quieren algo con uno para Así ti. mismo sucede. Pero en el caso del público, es increíble: el público se vira muy rápido. ¿eh? Sí. El público es, es, es increíble. Entonces, hoy te dan muchos aplausos, pero mañana te hacen tierra. Eso es algo que he aprendido: el público no es totalmente fiel. Creo que uno tiene que estar manteniendo al público. Manteniéndolo fiel. Sí, manteniéndolo fiel a ti, ¿sabes? Y es algo, cuando eres figura pública tienes que tener mucho tacto a la hora de expresarte, a la hora de, de tomar una, una acción, una decisión, o decir algo. Y Osmari tiene que, que recibir ayuda. Tiene que aceptar primero eh, que, que necesita ayuda y después dejarse ayudar, porque si no es imposible. A, esa es mi opinión. Yo creo que los heires y las personas que les gusta estar siempre burlándose de eso. No es algo motivo de burla, siempre he estado en contra de eso, porque Machuca, más que ayudar, lo que hace es atrasar más a la persona y, y la persona cae más en un bound. ¿Lo, lo, lo perdonarías tú? Yo lo perdono. Dice mucho, dice mucho de ti que tengas este, este, este comentario. Porque normalmente, cuando tu enemigo está abajo, es el momento de rematarlo, es el momento de ir de arriba, es el momento de. Y por ejemplo, en todo esto que ha pasado, eh, fíjate que yo. Obviamente estamos haciendo un programa para entretener y a la persona le gustan todo este tipo de cosas. Yo buscaba siempre a saber a ver que tú decías esto, <laughs> a, a ver que decía el otro. Estaba loco buscando <laughs> esto, ¿quién más dice esto? Y, y, y tú sabes, no no le fueron arriba, no, no, no hacer leña del boca caído <laughs> tampoco. No, una de las cosas que yo he aprendido desde que estoy en el camino del Señor es que hay un mandamiento que es muy importante dice, oren por sus enemigos y bendicen, bendigan a los que los maldicen. Entonces es muy difícil, es un, uno de los mandamientos más difíciles para mí, más en este medio. Pero se experimenta una sensación muy rica cuando hay alguien que, ¿sabes cómo? Eso que tú dices, este es mi momento, ahora es cuando lo voy a coger. Y hay una fácil de los cubanos que dicen, cuando ves aquí en el piso, aplasta nomás. Y, y es algo que practicamos todos los días porque es humano es la venganza, ¿no? Claro. Ahora, ¿viste? Te voy a joder, lo que me dijiste. Me voy a ahora. Negro, Todo lo que me dijiste, es uno que te esté pasando. Yo tenía razón, ¿viste? Que tú eres un puta. cosa así. <laughs> eso es lo que normalmente uno hace, pero cuando experimentas la otra parte, que es muy difícil, que es la parte del perdón, la compasión y la misericordia, logras. Eh, sentiste menos mal te uh -huh. afecta menos y entonces lo ves desde otro punto de vista y verdaderamente esto es triste para él me imagino que es muy triste para las personas que estén cerca de él sí. y también es triste para el movimiento urbano es triste para los cubanos porque cuando una persona eh, figura pública habla por muchos a veces por millones uh -huh. y lo conocen muchas personas entonces uh -huh. yo creo que eh, tiene la carga y uh -huh. no solo los artistas las figuras públicas tenemos la carga encima de muchas personas. ¿sabes? Nosotros, si te veo un colombiano y dicen, ¿es artista de donde, es", y dicen, es cubano, vas a pensar que casi todos los cubanos son así. Exacto. Entonces, de, depende de lo que tú proyectes, es lo que la gente va a recibir de la sociedad nuestra. Y creo que esa es una caca que tenemos encima y tenemos que tener mucho tacto con él. Es mi opinión. Yo creo que necesita ayuda a la gente, en vez de criticar mal, lo malo, que traten de darle más consejos positivos. Y nada, hay que ver cómo termina esta historia. Ok, está bien, me parece muy bien, me parece muy bien y me parece muy bien que, Hola. como te digo, que tengas ese. Eh, a mí, esa opinión, y como te digo, que no, no hagas leña a la Déjame Déjate una pregunta: ¿eso que tú tienes en la jarra, ¿es cerveza o es agua? No, ah, esto es agua. Eso es mate. Eso no, es agua, agua. Esto es, agua, esto es ¿Eh? agua. Mira, a ver, resuévame un pomito de agua ahí. De Oye, ¿quieres, quieres, lo que tengo aquí? No, no, no. no. Oye. <laughs> Eso no. <laughs> otra pregunta eh, de, la, de la otra tiradera que está ahora caliente entre el chulo y el choco tú el choco en cierto momento también te tiró sus cosillas ¿no? Sí, todo el mundo te sacó el piso y me tengo otra sí. gente ¿Qué, ¿qué pasó aquí bro? no sé ¿Por, ¿Pero ¿por qué fueron a ti? O sea, por... mira <laughs> son los sospechosos es casi la misma historia exactamente me está haciendo la pregunta y creo, creo que si te respondo te lo ¿Te mismo tengo, tengo que decir él cambia donde hiciste a por choco, ya yeah, ¿no? no cambia estilo, cambia persona cambia, pero la situación es más o menos parecida okay. y no es nuevo, no es sorprendente okay. lo que está pasando, me parece que nada las tiraderas son, forman parte de género. Sí. mira, no me estoy limpiando. Yo he hecho tiraderas. Pero, pero no me gusta, sí, pero tiraderas eh, musicales. Sí, yo no, soy mejor no, no. que tú. Yo, saqué, estás yo saqué una tiradera ahora. Pero no cosas personales. ¿A, ¿a quién ¿Para quién fue? Cuéntame. Eh, dímelo. <risa> <risa> esa, esa, esa es una pregunta que tenía. Está, eh, estamos endulzándote un poco. Para ahí? Eh, eh, llevándote por los caminos, pero como tú eres ¿Qué? socio, ya te vamos a la directa. ¿Para quién fue? ¿Para quién fue eh, tu tiradería? Eh, ¿Cuáles son una... las. He escuchado cinco veces. ¿Cuál es la.? Díganme ustedes, si ustedes pusieran nombre, ¿a el nombre pusieran? ¿A gente sola? Yo para gente zona. ¿Tú querrías, ¿Tú querrías que fuera para gente zona? Claro, no, yo creo que es para gente zona. También. ¿Tú crees que es para gente zona? Claro que sí. ¿Y por qué? No sé, es porque tiene un nivel musical y yo digo, si voy a tirarme me tiro contra gente No, zona. no, no, yo, yo, yo voy aquí, yo voy aquí que esto es eh, para Osmani y para Chocolate. Yo creo que eh, en, en esta en esta guerra que está Ajá. formada hay dos que en su tiempo fueron enemigos tuyos y tú no le respondiste, tú te comportaste como un caballero en su tiempo, pero ahora tuviste y es como decir, o eh, voy a tirar, eh, hay una guerra mundial, voy a tirar mis cohetes y voy a tirar para allá. A mí, fue pues, ¿A quién más sí, le voy sí, a tirar sí, tú? ¿Con así? quién más has tenido problemas tú últimamente? Ni con el chacá. Ya con nosotros se arregló. Ya con nosotros se arregló. Ese tema le pegaba a ustedes los míos. <laughs> Yo creo que es una canción que le pega a todos el que se quieran poner la saga. Okay. O sea, o sea tú tiraste talla... a ver quién contesta. Mira, me da igual quién conteste. Esto es una manera para mí, esto es muy cubano porque se usa desde la timba. Ajá. Eh, Tiki-tiki, taratata. Pero es una tirada con respeto, tengo sí, que decirle, ¿no Sí, no hay vulgaridad, ah. no hay ofensas. No. Yo creo que se está diciendo muy claro. Ajá. Y la gente, primero, las personas que saben de lo que estoy hablando, Ajá. ellos lo saben, que es lo que a mí me interesa. Y después, oh, espérate, en la canción hay un mensaje oculto. <laughs> hay un mensaje oculto ya. que para el que él la tiró, sabe, él y sabe, sin él decir el nombre. Él sabe. Ah, tenemos que ir para atrás. Él, él sabe es uno solo entonces. Él sabe. Ellos, ellos, ellos. Ellos son ellos dos. Saben. Sí, entonces, ellos saben. ser gente son así. Esa gente son así. Mira, esa gente son. No, te gusta la polémica de manera que te <laughs> no, quieres decir. gente son así. gente son Esa gente son gente son Quiero aclarar un caso. Un, un tema con este caso ahora ah, que mencionaba a gente zona. Aclara. Eh, la sonoridad de la canción, uh -huh. nosotros lo que lo hicimos a propósito. Muchas personas han dicho, bueno, eh, están invitando a gente zona. Quiero dejar bien claro esto y esto es importante porque a veces a las personas se les olvida la historia. <coughs> gente zona ha tenido varias facetas. Ajá. ¿sí? Y voy a hacer un poco de historia. Cuando Gente zona, cuando yo conocí a Alexander eh, en los festivales de rap, cantaba en Alamar cantaba rap. ¿sabes? Gente zona era un grupo de, de hip hop. Sí, y le de, importaba de el de pueblo rap. y eso. Ajá. Sí pero bueno en ese caso yo era productor todavía yo no, no hacía lo, la risa yo no hacía eh, yo lo no cantaba no cantaba lo que hacía era producir uh -huh. y gente zona no llega, yo le veo yo le veo el carisma el, una cosa es un estilo y una cosa es un sello estaba hablando y conando eso el sello es lo que tenemos los artistas sabes podemos cantar arriba de la misma pista la misma canción pero uh -huh. tú tienes tu sello claro. y yo tengo el mío es, es la diferencia entre un artista y otro el toque de cada... pero el estilo es lo que crean los productores. O lo que, pero tú sabes cuando suena Juan Van aunque no esté cantando el, el, los cantantes, ¿tú sabes que es Van uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene un estilo, aunque no esté en las voces. Entonces, en Gente Zona, en el Cubatón, y hablando un poco de Gente Zona, porque fueron uno de los pioneros también que más defendieron este tipo de estilo, porque Clan 537 y EDICA éramos un poquito más reggaetón internacional. Gente de Zona, la, el estilo de Gente Zona, los uh -huh. culpables del estilo de Gente Zona. Son Nando y este servidor. ¿Por qué? Porque cuando Entrezona llega a producir a mi casa, que llevan, que llevan con, con rap, yo soy el que descubro el la manera, la bomba, como nosotros decimos, que tiene Alessandra, que la tiene, uh -huh. a pesar de todas las situaciones que estén pasando o ahora. La tiene, la tiene. Es, es un, es un la, buen músico. Son, son, no, muy, talentos, son muy talentosos. No, son muy talentosos. Y, y Randy no, igual. Sí, pero no, ese, no, en no, ese no. momento estaba, eh, estaba hablando de Alessandra y el carro. No, le meten, le meten. Estaba hablando de tiempo atrás. Carro. Entonces, no estaba ni Jayco todavía. Y, no, todavía no existía Jayco. Y yo, yo producía y producía Jayco también. ¿Qué pasa? Que cuando sale la campaña y soñé, no sé si ella no me ve, pero me extraña. Uh -huh. Y esos, esos temas los produje yo. Los producí. Sí, le doy un estilo a gente de zona. Después viene Nando. Que ya se hace DJ de gente, suena, y hay que sella ese estilo totalmente. Entonces, dice, Nando dice, eh, por aquí nos vamos. Por aquí este nos vamos y ya le música entonces ya cerró ah. totalmente, que tiene todo el crédito. Yo, yo respeto mucho a Nando, estoy muy contento de trabajar con él, porque siempre nos entendemos. ¿Sabes? Somos artistas, eh, eh, con una formación académica y es muy fácil trabajar. Somos músicos. ¿sabes? Somos músicos y el <coughs> idioma nosotros eh, nos entendemos muy fácil. Ahora mismo, ¿qué hicimos? Nando, vamos atrás. ¿Por qué? Porque se ha quedado un espacio en la música urbana de Cuba. ¿Qué sucede? Todo el mundo suena igual. Todo el mundo está en el reparto, es lo que quieres ¿Tú? decir tú. Ajá, ah, Ya, claro, no, no le hemos vuelto a esto. Todo el mundo todo está en el el reparto. No, todo el mundo está en el reparto, pero el estilo de reparto está rico. ¿Qué uh -huh. sucede? Que todo el mundo todo se canta igual. Es eh, verdad, todos son iguales. No, a veces yo tengo que preguntar, ¿cuál es ese? Uh -huh. Porque... Bueno, oh, aunque no tenga, aunque oh, no tenga oh, las nuevos. mejores amistades con el choco Hay que reconocer de oh, que, los nuevos. De que casi todo el mundo se parece a chocolate que, que sí. Todo el mundo es que quiere imitar a chocolate Ajá, Entonces, ah, que de eso han salido otros estilos Muy bien, no estoy diciendo que todos Pero la gran mayoría, uh -huh. eh, todo el mundo suena igual Entonces, ¿qué quisimos? Vamos a buscar algo diferente Y vamos a, a sacar algo que ya funcionó Y que hay un espacio vacío Porque gente zona ya no hace eso Exactamente y Todo cambió Entonces, me parece que el tema lo sacamos ayer orgánicamente sin billetes porque no hay para eso ahora <risa> <risa> a, a pulmón Hoy tenemos más de 10 mil vistas si, sí. si, si empezamos a subir 10 mil vistas por día muy, muy pronto vamos a llegar a, a nuestro primer millón con esta canción y esto no es un video oficial esto es un video promo. Okay. ¿Cómo se llama para que la gente lo empiece a ver? Saquen, saquen, la saquen las pistolas. Saquen las pistolas. Saquen, saquen las pistolas. El la tipo ya se Estamos fue Ya molito la... para combate. Ya combate. ¿Tú mismo la... te moriste? Ajá. Tú mismo te mataste. Tú mismo te mataste. <laughs> no, la escucha... no. Yo te digo, la he escuchado todo el día para Marquita, ver aquí. Quito la todo del día del carro, tal... la el carro. Pero la <laughs> tengo en el carro todo el día porque digo, <laughs> ¿para quién saca <laughs> colores que Está Ahora está buena, la escucho ah, tres veces y ya está. En el momento tuyo, en el momento cumbre, ¿no? de la tiradera tuya con Y en un momento tú lo retaste a un jean, a caí zapate piñazo. Está eh, fuerte Espérate no Fuerte no Y no lo has visto Las patas que él mete también Yo te digo una cosa Nosotros nos enteramos Eso después De las patas que él <laughs> mete no no, no no Cuando, cuando <laughs> no, nosotros no. Nos metimos con él Él no estaba así Él no estaba así Nosotros sí, nos enteramos no te digo primo ¡Ah! Primo la pasar Déjate la pasar Yo decía bueno primo a todos, Vamos a tener que Entre los dos Y, y, y descuidado que, que no nos voy a venir de frente Entonces ahora mismo Ahora mismo Ya estamos ya jugando un poco Para suavizar un poco la cosa Si se forma una bronca Una bronca Ardo contra Osmani En un ring de pelea ¿A quién tú le vas? Yo le voy a dos. También, primo. Ah, sí, ¿no? ¿Y tú? Osmani y tú, la, la, la <coughs> ESPA, y uh -huh. la, la, la de le y cosas esa. ¿Ok? Se trata de que, a quién le vamos. Yo no le vamos a le vamos, si le quiera. No, 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 no. yo, a Ardo. yo jugué básquet <laughs> con Aldo. a la <laughs> semana no, Buenísimo. La semana pasada. No, y Ardo, Ardo me hizo sí No es una pela, no es una pela, Ardo. No, sí, sí. no, no, está fuerte, Ardo. Está fuerte. No, fuerte. no pero tú estás más fuerte que Aldo. Te estás comiendo los hierros. No, no, un poquito, un poquito. Un poquito. Entre chocolate y chulo, un combate. Oh, está duro. está, duro, está duro, Porque el choco es grandón y está también. Yo le voy a chulo. Pero el chulo está fuerte. El chulo está fuerte. Casualmente no chulo. le, le estás yendo en contra a los dos que te tiraron. <risa> <risa> es una <casualidad? risa> Oye, Oye tuviste no. un accidente. Tuviste sí, eh, un accidente. Eh, a, a no, no es el primero que tengo y gracias a Dios. Pero chofer, que no se juega tan fuerte así. <risa> <risa> no, pero déjame decirte que libramos, como nosotros decimos los cubanos, uh -huh. porque yo iba con un alumno mío. ¿saben? Ahora vamos a hablar un poquito de un proyecto que tengo. Sí, claro, con claro. ¿no? Con Tenemos los videos también sí. con el proyecto con los niños y eso. Y uno de mis alumnos iba a, iba a acompañarlo a, a, a buscarle un piano. A está Center, y me quedaba cerquita de la casa. Okay. Pero tiene 18 años. Y yo creo que ustedes lo conocen. Juan Boy, pero ustedes lo conocen bueno, Juancito, 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 Juancito. Juancito, Juancito. por el Juancito. Juan Cito, Juan la participaba. Estoy exportando talentos? <risa> no, <risa> este, <risa> te lo está robando, cabrón. <laughs> este, te lo está robando. No, este me está robando los talentos. <laughs> Mira, está viendo esto y se lo está llevando. <risa> José, <risa> habla con hermana de De Loren ahí que está ahí. <risa> <aquí>. <risa> Me está robando mi talento. De Estoy sacando. Y ustedes Ahora, me están tirando ese segmento a mi mente. ese chucho chucho. De aquí puede salir la próxima estrella. No importa. El Loren es buen músico y tiene tiempo para ello. No, ¿sí no, yo creo que. Mira, yo le apuesto más a una persona que, que esté enfocada y tenga disciplina que a una persona con talento. Lo dijo el chulo ahí también aquí. Porque sí. yo he visto muchas personas talentosas uh -huh. confiarse en talento y fracasar. Uh -huh. Porque lo, las personas talentosas son. Uh -huh. como, <laughs> tengo, como tengo <laughs> talento. Tú, ¿Qué dijiste? Tienes coriza, ¿por qué? Corrita. ¿Qué pasa, reto? ¿Qué, ¿Cómo que? ¿Qué estás diciendo? Qué, 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 qué. ¿Qué? qué malo estoy estoy es. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué estás hablando aquí? ¿Tú dijiste insurrecto? Por... No, yo estoy nudo ¿Tú dijiste insurrecto? Y, ¿Y por qué tú piensas que el insurrecto está desenfocado? No, mira, eh, eh, pega, pega. No, Ajá. mira, en el caso pega, el insurrecto es uno de los tipos más talentosos que yo conozco. Es, es muy talentoso el tipo Sí. Y es ahí donde tienes que estar desenfocado, porque simplemente si tienes talento y no tienes resultados, no está pasando nada contigo, algo mal sí. estás haciendo. Yo he pasado por eso también. Es decir, he tenido etapas en mi vida donde no he estado muy enfocado y se siente la diferencia. No, mm. te te desenfocada. <laughs> 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 lo mismo que a ti, oye, lo mismo todo, oye, todo No va a venir más, bro. Me desenfoca a los partidos de fútbol. Ok, sigamos, sigamos. Oye, mira, eh, antes que pierdas el foco completamente, no. nosotros te, tenemos acá en el programa una foto. ¿verdad? Nosotros se la enseñamos nada más a los invitados. Sí, pero eso se la enseñamos al final. No, vamos a enseñarla ahora. Porque ahora, okay. yo creo que después que vea la foto es más de los niños, esa cosas que tienen. Ok. So, este, la foto todos los invitados que han venido la han visto. Casualmente el único que no la quiso ver fue Osman. Osman dijo, yo no quiero ver esa foto. Pero todo el mundo sí la vio Nadie sabe de qué se trata la foto. Yo te la puedo enseñar si tú quieres. Ahora, tú no le puedes decir a nadie, brother, qué cosa es la foto. Cosa que para la puerta para afuera, ni al público ni nada. O sea, puedes hacer expresiones, tú puedes ver la foto y reaccionar. Ajá. Pero no, 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 no ve la foto. No, la gente la no la, la, gente la ve. No ve la foto. Esa es una foto secreta, nomás la pena. O una invitados. cosa, no me le no eh, close up, porque en la jafa se puede reflejar la foto y el otro día otra ola querían ver la foto a través de la jafa <laughs> y, y casi ven la foto. ¿Qué? No me la hagas close-up, no me la hagas close up. No up. Déjalo abierto. Déjalo abierto. Está, 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 es está ahí. Está donde está, está ahí. que la, la foto está, la foto es caliente. Y la gente tiene intriga. Entonces, tú ves la foto, puedes hacer expresiones. Ustedes no acuerdan esto conmigo antes de yo venir aquí. No, 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 no. Entonces. ¿La quieres ver? ¿Ya tú crees? Ah. Sí, viejo, y sí, Vamos a verla. ¿Verdad? ¿Verdad? No puedes hacer expresiones, pero no narras nada de lo que has visto. Vale, oh, ¡Qué viejo! ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mira otra vez, mira otra vez. No, no, no me enseño más. Esta parte. <laughs> ¿Será o para que se la lleve para la casa? Este, usted no tiene gandinga. Ya que se ve. Para que la pongas ahí en la escuelita. <laughs> arriba en piano. <laughs> ¿Qué le pasa a esta gente? <laughs> que le pone el arriba en piano en la escuelita. <laughs> nadie la puede ver, nadie. Esa foto es foto solo para los invitados. No puedo decir solo a nadie, lo que digo. No, viene. no, no. Viene más adelante en la contadora mañana, mañana yo tengo otra bola, si uno me va a preguntar qué cosa es la no, foto. vio la vio? la vio. Es más, comenten la foto mañana. <laughs> mañana, mañana, cuando tengo otra hora, dile Yo ¿cuadra? te rato que comente la dile, foto con Otra me encantó la foto que bien hechos de los pichis Mira, te voy a decir una cosa: cuando veas a Alex mañana, dile. Me dijeron que se te aguaron los ojos con la foto. <laughs> Incluso que sentiste envidia. Ya con eso ya. Empezó a ver. El a, ya, a ver. El, el el bien, a, ver. ¿no? Okay. a ver. Bueno, dicho esto y, a, y visto la foto, cuéntanos de tu proyecto. Tienes un proyecto que es una escuela. Eh, como, ¿sabes? Das clases a, a los niños de música, ¿no? Bueno, a todos que se pega ahí, niños y todo el mundo. Sí. Porque. Eh, Tengo que una manejo ahora porque te jalas todo, todo el otro día. <laughs> no manejaba yo, así yo no empiezo. No, no manejaba tú. No manejaba yo. No, eh. ¿Qué es lo que te a comprar a Juancito? Perdón, ¿qué iba a comprar? Un piano, un piano. Se, se enteró que el piano no estaba en especial y dijo: Vete, contra tu mismo. <laughs> Oye, eh, tremendo susto que pasé, de verdad okay. Oye, ¿esto estuvo serio? Sí, a 50 millas un golpe en, en tu puerta uh -huh. Sin esperarlo es una cosa ¿Tenías puesto el cinturón? Sí, por supuesto Importante, sí, en sí, serio falta. Pero parece que hay violones para rato Nada, los proyectos de los niños Mira, los lo proyectos de los niños Es algo que yo siempre he querido hacer Tenemos imágenes por ahí Que la van a estar poniendo ahora Los lo arables. Y esta vez pues Quiero devolverle a la vida A la sociedad De alguna manera Donde yo salí Que es un proyecto social La música tiene un poder increíble Estábamos analizando porque tenemos eh, niños con condiciones diferentes, ¿sabes? Con condiciones de autismo. Uh -huh. Nos ayuda mucho. Sí, y la musicaterapia, ¿sabes? Es increíble lo que logra hacer. Y no solo eh, niños con esas condiciones, eh, niños con condiciones de conducta, uh -huh. con ese tipo de condiciones. La música tiene un poder increíble para la comunicación, para decidir un poco al niño. A ah, desarrollar también. Sí, y pierde la timidez. Hay niños que son muy tímidos, muy recogidos. La música tiene. Tenemos ese, un pedacito bueno. para poner ahí de, 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 de Loren dando clases con los muchachos. Mira por ahí. Este es mi niño que está aprendiendo clase de batería. Ahora, está recibiendo sus clases. Lore, ¿Qué, ¿qué instrumentos tú vas ahí y, y qué cosas vas ahí? Mira. Canto, por que ejemplo, canto, piano, hacer, piano yo voy producción. A este programa que es uno de los sí. programas más vistos uh -huh. para publicitar esta, este, esta, este trabajo que estoy haciendo yo. En realidad, mi sueño el futuro es poder armar una orquesta de niños como es Malillo okay. imagínate eso que no existe pero esos niños hay que prepararlos desde cero yo no quiero niños viciados que vengan de escuela No y sin adoctrinamiento tampoco eh, pues con es Malillo ¿no? <laughs> <laughs> no, no, a hacer cantar al comandante aquí en va a ser el única musical no, es musicalmente Okay, Martín ok no es verdad no, basarlo bueno. basarlo, basarlo, <laughs> basarlo en los principios martianos no no claro, es siquiera, es no, no no, no la tan siquiera ni siquiera no no chico musical no, yo no quiero mezclar en nada que tenga que ver qué Te bueno, dije cómo bueno. es malío, no qué va a ser malío okay, okay. sí el, el proceso es lorencillos es, está bueno estoy pensando en, en el nombre todavía no sé el nombre pero en principio eh, enseña música a los niños damos clases de batería piano uh -huh. okay. bajo guitarra eh, todo tipo de percusión Ahora estamos incorporando violín y vamos a incorporar también instrumentos de vientos Mira. sí vamos a tratar de hacer una jazz band Okay. De, de niños. Esto ya es un trabajo eh, bien fuerte, pero sí. bueno. Si hay algún niño, conoce un niño, tiene un sobrino, te enteraste que un niño que quiere aprender música, tengo alumnos hasta de 40 años. Pero a decir una cosa, ¿no? no pero espérate, ya, ya so, eh, a, qué, ¿a qué edad? A qué no, edad? a partir de los 5 años ya yo lo recibo. La, la, mi, mi niña tiene 4 años y en serio, yo quiero ponerla en clase de música. ¿Sabes? Le gusta, pero yo le compré un pianito, uh -huh. es da y tín, 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 como que lo toco y eso pero, pero como yo no les enseñé nada le digo aquí todo no, pero y... hay que ver porque si tú no tienes si tú si tú eres desafinado y no tienes ritmo todo eso lo que te está enseñando es mal yo sí. quisiera hacer una prueba a ustedes porque ustedes siempre están dando chuchosos a ver, a ver cuando ustedes dos dale. tienen más condiciones musicales dale, dale vamos vamos, vamos, Ven. vamos me gusta pero ustedes van a cantar a en vivo no es que, ya, espérate, yo cantar no tengo ninguna <laughs> <laughs> lo mismo ritmo lo mismo ritmo entonces tú vas a hacer los ritmos vamos a esto vamos a hacer una prueba de actitud cómo sería una prueba de actitud yo. las pruebas de, musicales de los adultos y los niños son iguales okay. en, en la música es increíble no hay porque yo soy más grande yo soy más chiquito okay, okay. por ejemplo si te voy a hacer una prueba de actitud una prueba rítmica es. yo voy a hacer una cosa con la con la guitarra y tú lo vas o las manos y tú lo vas a repetir con las manos ¿no? okay, okay. después después de todo no se te olvide decir dónde la gente te puede contactar para eso no, porque Es más, lo ahora antes dilo que no se está nos vamos a ¿Me, puede, me pueden contactar para este tipo de cosas por Mensaje privado por Instagram Instagram Sí Página de Instagram ¿Cuál es? Babylores Music Baby Lores Music Está verificado Tiene la plequita Muy fácil encontrarme Y ahí me escribe por, por privado Y entonces No importa la edad que usted tenga Usted puede Si quiere Si su sueño es tocar algún instrumento Dar clase de música O que su hijo eh, Ponerlo o hija en clase de música a Pues A partir de los 5 años Porque la otra vez Hace poco me llamó una, una mamá Y me dijo Mi niño tiene 3 años, ah, tres años. <laughs> Adiós, Con 3 años no hay una maraca <laughs> No somos músicos Para aquí, para aquí para Vamos a ver <laughs> si tienes pruebas de, de ritmo Vamos, a pe, vamos. Ritmo. <laughs> vamos. A tí, Voy para ti <laughs> Vamos

¿Qué, ¿Qué tema quiere cantar? No sé, te llamo yo un enciclopedia musical. El chupi chupi. <risa> <risa> fuego eh. con la aldea. Bueno, fuego con la aldea. Yo pienso que, <laughs> que. No son tan <laughs> inútiles las <laughs> noches que te di. ¿A ah, quién Pedularia. Vamos. Uh. Te marcha, así que. Yo no intento discutírtelo. Lo sabes y no sé. Hay veces que me voy me sintiendo llame. solo. Es que se va soy yo. Mírame a los ojos. Perdularia. No me hice la canción, brother. Mira, 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 mira. No, no, no. no, no, no. no. Es que mira, te fuiste una canción muy dura. No, pero esa canción está fácil. ¿Cómo me viste a mí? No, tú estás en talla, pero papi, tú, tú sabes el ritmo. No, el ritmo. tú puedes tocar tumbadora. Yo sí. Ah, Dale la que percusión. No se le puede poner micrófono para que haga coro ni nada porque se eh. No, 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 le ponemos un micrófono pero desconectado. <laughs> para que se crea eh, que está haciendo algo. Yo quiero invitar a la Mai. Mai, ven acá, ven acá. Sí, ven acá, ven. Para que cante. No, es un animal. ¿La Mai? ¿Qué? No, Tienes que ponerle en tu proyecto. En serio, tú haces un dúo... Oye, deberían hacer un dúo, Baby y la Mai. En serio. Mai, ven acá, mi amor. La Mai canta el himno nacional en partidos de y todo. ¿Te estoy ¿Eh? hablando en serio? ¿Eh? verás ahora. Compadre, mira. A ver. Cómete, Mike. Tú vas a ver ahora. Eh, Mike, eh, mira si puedes entrar y te pones en medio mío, de Mikey. No, 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 no ajustes cámara que si no pasa la noche. Tú no te preocupes. ¿Estás cantando en el himno nacional? Eh, ¿En serio? Hey. Vale. a hombre, yo <laughs> no estoy vamos mareado. Ahí. Vamos allá, a ver, vamos allá. Yo estaba mareado. Yo eh, no estoy serio? mareado. Serio? Vamos allá. Mike, ponte los audífonos, María en referencia. ¿Es la misma canción? ¿Eh? ¿Es la misma canción? No, el himno no, el himno no. Mike, ¿qué quieres cantar tú? ¿Qué quieres cantar tú, Mike? ¿Selena? A ¿Selena? ver, la canta y yo te sigo. una tiradera, Mike. <risa> <risa> una tiradera, dice <ese risa> el productor. <laughs> el Director español ya está. Vamos. Tú empiezas y yo te no. sigo. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma. Que un día te quedarás tú conmigo. Y aunque un cuarado a el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importó, porque eso sí fue mi amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncio, es mí, verra vuelo a sube ¡Bravo! Pero muestra. pero no acá, amigo, ¿Cómo tú vas a tener a, a esa muchacha aquí aquí trabajando para ma, ma, ti? Mae, vuelve a ma, cajón, vuelve a tu cajón. Eh. A tu cajón. <laughs> ¿Cómo tú vas a tener a esa muchacha trabajando para ti? ¿Dónde están tí? los productores? Si yo lo que quiero, yo lo que quiero es que sea muy famosa. Pero, ¿Dónde tú, están pero, los productores? Lo o sea, pero. No, un momento, un momento, un momento. 95% para nuestra empresa. Un momento. Está peor que Emilio Estefan. No, 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 no. no. Espérate, que la Mai es parte de esta empresa. A, sí, a la no, mayor, no. En serio, pero no, pero no, no, ¿por qué no lo han lanzado. No, brother, porque mira, la Mai tiene ese talento. La Mai, en serio, la Mai tiene innato, ese talento innato. innato. De, el padre, el, el padre es un padre, gran el músico. Es músico el músico. padre de la Mai es músico y la Mai lo tiene de, 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 que nació y siempre ha cantado. De hecho, nosotros conocimos a la Mai cantando en una banda. Ella cantaba en una banda mm. y nosotros la conocimos bien jovencita y tenía esa voz cómica. Yo acabaste conmigo, bro. <laughs> bro. Wow. ¿Por qué? Bien jovencita. No. Ahora que estoy, wow. <laughs> May, tú tienes como 18 años, por Dios. Pero estás joven, pero te conocimos como con 18. Me, wow, pai, Eso. Pero eso tienes 30 loco. ya. Sí, 30. 30 cumplo en mayo. Yo tengo 29. Bueno, Todavía 20, no he llegado, hasta. 29 y 3 cuartos, pero Te conocí con 18. Es una veterana. Y es una veterana ya. ya la está, pero bueno, pero ella es muy cómica. Y entonces ella hizo los videos nunca se le ha presentado la, la oportunidad así para producir algo serio pero ahí está un super talento también es algo, también ¿no? es algo mira, mira, serio yo estoy fresco, esperando la oportunidad correcta exactamente, exactamente. la oportunidad correcta porque se me han presentado oportunidades pero no han sido oportunidades ni verdaderas ni las que... Mal, yo. Mal, porque, ¿Verdad que todos los hombres son, son unos perros y, y, y quieren aprovecharse, verdad? No, no todos los hombres son perros. Pero, no se puede decir eso. ¿Me ha pasado? Se están acercando de, de Sí, probados. Todo, claro. Ahí está, ah, claro. a las 2 de la mañana. Oye, ven, ven que estoy en el estudio. Eso, eso, eso. Bro, you Vaya, es que siempre me? se graba de noche. claro. Ok, ajá. Uh -huh. Bueno. <laughs> bueno nada podemos bueno, hacer Yo me ofrezco a Eduardo, Así que aquí estoy Las están abiertas, Hoy Sería así, bueno claro un sí. dúo de, de Lorenz con la May Nosotros lo apoyaríamos Aquí a tope Vamos a hacerlo en Spanglish En Spanglish tú, el, tú, Yo ¿qué? me ocupo De la parte de español <risa> <risa> Ya yo te no, vamos a lo, vamos Yo toco la tumbadora, según el maestro. Hacerlo, yo, a yo entro ahí. La... Oye, eh, ya me van a votar de aquí, ¿no? No, no, ¿verdad? no. no. A... <laughs> Espérate, bueno, sí, ya, ya hemos terminado. Yo eh... tengo, tengo trabajo, quiero hablar del trabajo que tengo. Eh, ¿tienes, ¿Tienes show este fin de semana o no? Hoy tengo, hoy tengo hoy tienes show. Hoy, ¿Hoy tocas. ¿Hoy? tocas? Hoy estoy en el Blumatine de Bricker. Oh, Coño, ¿tienes show y vino? ¿Qué clase de tipo es no, Este es un tipo, bro. ¿Tú este sabes o sea, o sea, lo que es un artista que tiene un show y Estar aquí comiendo mierda con nosotros. Esto dice mucho señores. Vayan al show, por favor, no sean cabrones. Sí, hoy tenemos. Blumatine de Bricker, perdón. Ajá. Y no le voy a hablar mucho desde mañana, porque de mañana está soldado hace tres días. Wow. No, pero no importa, dilo. ¿eh? bueno pero, pero, ¿eh? pero siempre... Yo estoy contento porque... ¿Dónde es de mañana, yo? Mañana estamos en el Porto a las 12 y las 27. Ah, porque lo enamorados enamorado. Claro. claro. La... ¿Tú sabes que hoy es el Día Internacional de la Cuchilla Feistal. ¿Por qué? El Día Internacional del Amante también. también. Entonces, ustedes saben que yo... A mí siempre me ha gustado experimentar con la música. Okay. Yo sé que las tendencias es importante respetarlas ¿por qué? porque cuando se está llevando un tipo de música un ritmo o se, o se estila algo es bueno ir por ahí uh -huh. para no estar fuera de contexto a pegar? pero a mí me gusta experimentar baladas bachatas un son, una salsa. No importa. Yo hago también lo que está sonando, pero me gusta experimentar porque de vez en cuando una de esas piedras le da un mango. Ajá. No, y, y perdón que te interrumpe. Y en tu show eso fue lo que más me gustó. O sea, sí, tú ah, sabes. ¿no? Sí, sí. sí, y está espectacular porque es un show que tú bailas reggaetón, escuchas los temas clásicos, los nuevos, pero también te relajas, te sientas ahí con tu jeva, escuchas tu romanticón. De verdad me gustó mucho la variedad musical que hay en tu show. Yo los shows los pienso como si fuera un DJ, ¿sabes? Como cómo salimos a una fiesta, como, sí. con, ¿sabes? Como... Yo estudio mucho los DJs, cómo ellos empiezan y van subiendo, van subiendo. En algún momento bajan, ¿sabes? Porque el público tú tienes que ir observando. El no tienes que ir observa ¿Todo el tiempo no Todo el tiempo porque te cansa, te funde. Claro. No, y lo que no me gusta es perder la atención de la gente. Y a veces no es subir, a veces quitar, a veces bajar. A veces estás en un clima, pero ya la gente está acostumbrada a estar bailando. Y de pronto tú le bajas y le tiras una balada. Es como no a nada aquí eso. <risa> <risa> y ahí la pegado. Así que ustedes <laughs> saben, mañana no hay espacio, pero si ustedes van, Ajá. yo... No, no puedo ir. Nos no bajes mañana, mañana. No, no, no es que me dejen, no, no me quiero ver. <laughs> <laughs> no me quiero ver. Oye, mi, mi hermano, este es tu show, esta es tu casa, lo sabes siempre. Tus redes sociales para que todo el mundo te siga. Me puedes encontrar eh, en Instagram como Babylores Music. Ajá. En Facebook también como Babylores Music. Uh -huh. En YouTube como Babylores Music. Que los estoy invitando a todos que se suscriban a mi canal. Está subiendo, gracias a Dios. Y en Spotify como Babylores. Y, Spotify que. Como BabyLores. ¿Y los que te quieran contactar para las clases, para hacer Que parte me escriban de este por privado. En Instagram, que pero. es lo que más estoy. Y esta llevando. noche, Blue Martini de Brickel. Hoy Cará, estamos Blue Martini Bebirole. de Brickel. Esperando el 14 de febrero. Bueno, yo toco ya el 14 de febrero. No te olvides la foto ahora ahí no, para no que veas. ¿Tú la quieres llevar? No te la quieres llevar para el, el baby en Brickel hoy. No, 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 la no, la no, no, la pantalla no Pero me voy a llevar otro muñeco. Bueno, claro. no, no, no jodas, nadie se va a llevar muñeco. No, no, no. Ya, te has llevado como tres ya. Para el carajo, para allá. Llévate, Ay, llévese a este hombre aquí, señores? Llévatela, Mike. <laughs> Llévalo usted eso. Mi gente, vamos a regalar nuevamente la, el premio de Cortés porque la persona que se lo ganó vive en Cuba y desafortunadamente es solamente para las personas de Miami. Por eso estuve preguntando a todas las personas que dijeron sí, si estuve contando. Y la persona que hoy se lleva la gift card de 100 dólares y la caja de cerveza cortesía de Cortés Cerveza es... Hilde Sosa, felicidades para ti. Mándanos tu número de teléfono donde te podemos contactar para llegarte tus premiecitos. Felicidades para todos. Recuérdense, todavía tenemos por ahí pendiente la recarga de 50 CUC y los 100 dólares. Cortesía de Estrella Insurance. Sigan compartiendo que el show sigue, el show sigue. Tenemos invitados entrando, entrando y saliendo por aquí. Tenemos muchas sorpresas para ustedes, mucha ayuda que va a venir por aquí en nuestro show. Así que pendiente, quédense por ahí. Y recuérdense que tienen que estar en el show entero, porque si yo digo su nombre y si ustedes ganaron y no me escriben antes de que se acabe el show, pierden el premio, no se lo podemos dar, así que pendiente, que si yo digo tu nombre, tienes que estar aquí con nosotros, y gracias a todos, gracias a todos, de verdad, me da un poquito de pena, pero bueno, <laughs> siempre he sido así de penosa con el canto. Voy a saludar aquí a mi gente, Flor Calero, un besito para ti, mi Lady Rodríguez Suárez, Lurdita, Aurelvis, muchas gracias Aurelvis por, 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 por compartir, por estar con nosotros, y pendiente, que siempre hay más recargas por ahí, siempre hay, hay, siempre hay cositas para regalar, aquí en el show de Somos Los Pitchy Boys. Y ahora mi gente, vamos a un segmento súper interesante que les va a encantar. Es algo nuevo aquí para nosotros. Espero que lo disfruten. Así que un besito para aquí a Odette Otero, Ketty Reyes. Nos vamos para allá. Bueno, señoras y señores, ¿Sí, señores? en Somos los Peachy Boys, eh, nuestra amiga Mirel, Hola. de Corp One, está aquí. Nosotros a la noche nos la pasamos diciendo así. ¿Sí? a Corp One, ahorren dinero está dice Aquí está Mirel. Mire, buenas está? noches. Buenas noches, ¿cómo están? Y nos ¿Cómo conocemos está? en persona ya, nos sí, vemos ya, ¿sí? porque hemos estado hablando y esas Exacto, cosas. y no... No habíamos, habíamos chocado todavía. Pues aquí estoy. Aquí estamos. A aquí está dando la cara eh, Mirel de Coruán. Miguel, eh, Mirel, cuéntanos cómo... cómo... Está preparando la gente ya para su devolución de impuestos. La gente, si ya puede visitarlos ustedes, si ya ustedes están abiertos. Sí, sí. Eh, desde el día de enero 27 uh -huh. comenzó el IRS a recibir eh, declaraciones de impuestos. So, por supuesto, ya estamos abiertos. Eh, Cualquiera puede venir, Ajá. Eh, los ayudamos a recibir su, uh, su máximo refund, pero legal. Que legal. Eh, sí, es, es una pregunta muy importante eh, y, y lo dices, y y es que a mí me gusta que lo menciones, legal. Porque mucha gente, tú vas manejando por el por expressway el y por la calle tú ves un cartel que dice, te doy por seis niños tanto, siete niños tanto, ocho niños y un perro tanto. Como si fuera especiales de, de supermercado. No, y a esta hora todos los padres aparecen, a esta hora cuando más quieren hijos. Sí. A esta hora todo el mundo se, se empieza a, a rifar los muchachos. De hecho, a mí me hacen esa pregunta, ¿cuánto dan por niño? A I mí mean, es una pregunta errada, <laughs> porque eh, eso son diferentes tablas, diferentes límites, y todo tiene que ver como cuánto tú ganas, cuál es tu posición económica, año por año todo puede cambiar. Eh, tú sabes algo que yo yo siempre le digo a la gente tengan mucho cuidado uh -huh. porque la gente se enfrasca en lo que es el refund cuánto me van a dar y al final le causa más problemas que un beneficio a la larga mire cuál es el error más común que cometen las personas cuando están haciendo su evolución de impuestos es decir cu cuál es esa metida de pata que más usar la gente a I mí mean, he visto tantas que imagínate eh, la primera es que confían en personas que no son Preparadas, exacto. Y no le firman el refund. Y entonces, a un año, dos años, dicen, no saben ni por qué recibieron el refund. Okay. Entonces, eso es uno de los errores. ¿Por qué? Porque la gente pone gastos que no tuvo. Y cuando el IRS le manda una carta, oye, justifica esto, justifica lo otro, no tienen ni la, ni la menor idea de lo que pusieron ahí. Ha, ha pasado muchas veces que uno va y se sienta con el, con el contador. Uh -huh. y, y el contador le dice, ¿cuándo tú gastaste este año entonces? No, más o menos, dime más o menos. Sí. Dime más o menos cuánto gastaste en gasolina. Dime más o menos en ropa. En goma. En goma, es decir, es más o menos ese. A mí se pueden estimar cosas okay. basado en tu tipo de trabajo, la profesión, todas esas cosas. Influyen y, por supuesto, casi nadie me aparece en la oficina con un saco de residuos ni <laughs> nada de eso. Pero bueno, hay estimados razonables. Okay. ¿Qué pasa? Eh, cuando, cuando viene alguien y el típico contador de Miami viene, tú te sientas, tú le das tu W-2, le das tus papeles y después te dice bueno, te van a devolver cinco mil dólares. Y ya, y tú te vas. Nunca hiciste una pregunta, nunca hiciste nada. Tú sabes, nosotros Indagamos un poquitico más. Te explican bien, preguntan, Exacto. porque después, ¿sabes? Te dan el billete, pero después el ARS te puede investigar, claro. te puede hacer una aud auditoría, ¿no? Correcto. Yo soy CPA. Okay. So, yo puedo representar... A, eso a la gente? cuando uno se desmaya que no no, boca, no, la boca. No. <risa> 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 no, no es solo CPA. No es CPA. No, porque eso es delicado. Oye, ¿quién sabe si CPA aquí? No, no, y sale ¿cuánto ganado este año? Bueno, podemos deducir tus gastos médicos ahora Mira, mira, ve, sirve para algo. O si se muere, decir, ¿la familia dónde está para que me firme? Sí, no, y lo reclamamos el año que viene. O sea, una vez por año. Todo el mundo le tiene miedo a las auditorías. En el caso que te dé una auditoría, que es lo primero que uno tiene que hacer, aparte de salir corriendo y preocuparse. Bueno, eh... la frontera. Lo primero que le digo, consulten con un experto. Ajá. Eso es número uno. ¿Por qué? Porque hay cosas que se pueden mandar, hay cosas, tú sabes, cositas que podemos arreglar. Que si no presentaste todo tu recibo, por lo menos te damos idea uh -huh. de cómo reducir ese liability que te está mandando la IRS. Porque la IRS te manda una auditoría y te dice: estimamos que tú. Ah, estimamos. Sí. Ellos que, estiman también. Sí. 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 Ellos, ellos tienen el mecanismo de saber cuánto tú debes. Ellos es lo que te dan la opción de que tú hagas tu, tu y, declaración. Y uno siempre va a decir menos. Yo estimo que me doy diez mil y tú le dices, ah, 300 pesos. Tío no, sant. porque lo que pasa es que uno puede poner deducciones, okay. ay, el perrito, el médico. Ah, pues los perros te dan cuánto también. Perros de servicio. Ah, pero. Ok, espérate. Eso es un ah, tema que a la gente le encanta. Porque dice, so, puede reclamar mi perro? Ah, porque yo, yo me encanta. Los perros gastan dinero, cantidad. Sí. Un saco de comida de perro cuesta bien. Sí, pero si es un perro de servicio, eso sí. quiere decir que es un perro que trabaje. Si es un vago, es <laughs> un perro vago. Un perro de casa <risa> normal. <risa> no, vago no hace no. nada. Otra preguntita que veo que sí. la gente se hace mucho. Y yo he escuchado que si tienes dos hijos. Te dan lo mismo que si tuvieras tres, porque hay gente. No. ¿no? no, no, no. Eh, los niños ¿Puedo? menores de 17 años uh -huh. reciben un crédito de mil dólares por niño. Okay. Ese es el crédito. Si ya tu ingreso es inferior a ciertas cantidades, eh, calificas para un crédito que se llama EIC, uh -huh. okay, que es un crédito tributario. Ese crédito hasta puede llegar a mil dólares si tienes tres, uh -huh. tres niños. Son mil dólares más otros 6.000 si los niños son menores de 17, estás hablando de mil dólares. Y ahí, tú sabes, puede influenciar. El cumpleaños de 18 de esos niños es un día súper triste, ¿no? <laughs> sí. El productor se va aquí corriendo ahora y le dijo a la mujer, espérame en la casa. Que <risa> que <risa> tengo a 74. <siete> <laughs> y entonces, tú sabes, tienen que ganar un poquitico menos porque okay. la gente dice, ah, bueno, pero el crédito de los niños siempre está ahí. Mientras el niño sea menor de 17... Tú sabes, no hay, no hay ningún problema. El lío es cuando sí. ya... Ya crece el muchacho. Ya. Sí. Mírele una pregunta. ¿A dónde te pueden llamar todas las personas que están mirando el podcast? Bueno, todas las personas me pueden llamar al 305-523-9686. Eh, nosotros estamos ubicados en Miami Lakes. Ah, mira. So, pueden pasar por allá. Eh... Somos un staff Super friendly, te ayudamos con todo. So. ¿Hablan español? Sí, español y inglés. ¿Inglés? ¿Francés? Sí. No, francés no, todavía. No, no creo que nos esté viendo nadie que solamente hable francés no, aquí. Vamos a vamos tener fanáticos que hablan francés y Gracias que en francés. Pero, Lo, pero los suyos. Hablarán francés. francés, pero español, si no, no ven el show. Oh, está, me un punto, ¿eh? Eh, ahí, ahí me fastidiaste A mí me han venido hasta que hablan portugués ah, mira, de todos lados. hasta so. portugués han ido a ver a, a Mirel Pero bueno, por seña, por escrito ah, Nos, ah, nos comunicamos Lo importante es que usted va a hacer su, su declaración de impuestos sí. Ahí con Mirel de Call One Bueno Mirel, el teléfono una vez más 305-523-9686 305-523-9686 Si quiere recibir ese reembolso en tu evolución de impuestos Llámate a Mirel, es amiga a nosotros Te la recomendamos Mike Dímelo Paisito Cuéntame qué dice la gente. <laughs> la gente aquí está opinando muchísimo qué mierda, que qué bueno que tenemos este tipo de personas viniendo aquí al show uh -huh. para ayudarnos cualquier duda que tengamos. Así hay personas que están preguntando sobre lo, el impuesto de los niños. Tener niños aquí. Claro, es que eso, eh. eso es una pregunta que todo el mundo que tiene chamaco siempre será. La... Oye, tenemos que regalar las recaguitas. También tenemos que sí, sí, para eso pasa a ti, mi amor. Sí, lo que pasa ah, es que el director eh, no, eh, no, eh, nunca se enteró. Pero, el director nunca se enteró de esa parte. ¿Sabes? Él, <laughs> él ahorita. ¿no? Eva, ahora sí, ahora sí podemos regalar esa recarga de 50 use cortesía de nuestros amigos de Mega Conecta. Y la persona que hoy se lleva la recarga, 50 se usa, mi gente, la recarga es Katy deño Felicidades, my love. Mándame ahora mismo el numerito para la recarga. Y gracias a todas las personas que están con nosotros compartiendo pendientes que quedan por ahí los 100 dolaritos Cortesía de Estrella Insurance. Vamos allá a compartir muchísimo que voy a estar contando. Si no eres ganador hoy, no te preocupes que aquí hay. Para todo el mundo, yo trato de ser fair, le doy un chance a que todos, todos puedan ganar mientras que estén compartiendo, mientras que estén aquí activos en el chat, yo siempre estoy contando, a las personas que más comparten aquí, la verdad que siempre están ganando. Así que gracias Katy, gracias por compartir, sigan por ahí, estoy aquí saludándolos. Arasai, un besito para ti, Odadis Oliveira, Flor Calero, Pedro Antonio Salivas, dice que el micrófono dichoso, ay por favor señor. Hay que hacer que, hay que un poco más tranquilito. Oye, y felicidades para todos de verdad. En caso que. ¡Hay! Okay. ¡Tenemos a un invitado aquí! ¡Ay, cara! ¡Me Espera que vean quién está aquí en el show. Que la última vez que estuvo aquí, los comentarios se volvieron locos. Ha llegado alguien, alguien aquí que se llama va a volver locos ustedes nuevamente con esta persona. Déjenme saber aquí si saben quién es. Eh, como les estaba diciendo, felicidades por el día de mañana. Pero recuérdense que eso es todos los días, todos los días el chance para quererse, para ser buenos con, con uno y los otros. No es solo un solo día, ¿ok? Y no es todo lo del regalo y el anillo y toda la vaina. Voy aquí a seguir saludando a Lurdita, Luisito, que han estado hoy ustedes ahí metiéndole el dedo. Hernández, Hernández, Richard, un beso para ti, a todas las personas que están nuevas por aquí, bienvenidos y muchas gracias. Déjale saber a toda tu gente dónde la estás pasando, súper con los Boys y la Mai. <laughs> Sigan compartiendo y recuérdense que si no tienen tiempo de vernos aquí en vivo, nos pueden ver después en su comodidad, no se preocupen, ¿ok? Seguimos con más de Somos. poco largo el final de, del intro de Johanna, ¿eh? Parece que a la gente le gusta verla tanto que lo, lo, lo extienden, lo extienden. Sí. ¿No eres, señores y <laughs> señores, somos Los Pichudos. Johanna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes, chicos? Todo te, bien. Te extrañamos por acá, ya. Y yo a ustedes. Sí, ¿verdad? bastante, mm. ¿no? Hoy, hoy viene un día un día muy especial, es eh, pre-San Valentín. Y mm. mañana es el día... Y mañana es San Valentín, el día del amor y la amistad, para no. que no sí. tenga pareja. Porque... Hoy es el día del amante. ¿Hoy es el día del amante? Sí. Sí. claro, porque como vas a pasar, las personas pasan San Valentín con sus parejas... Uh -huh. Sabes, la, las oficiales, entonces hoy es el día del amante hoy Es el día, el día del día, motel el, también. Si hoy es el día en que el amante, tú sabes, está un poco está un poco sentida, entonces el, los, los desgraciados por ahí sacan a pasear al amante hoy. Y tienen ¿Sí? que regalar, doble. Tienen sí, que tienen que regalar doble. Y el regalo del de amante siempre es más caro que el de la esposa. Oye, ¿y ¿por qué es eso? Porque claro. lo que pasa es que como tú. Eh, esposa, primo que tú me, sabes. Sobre, no, por yo por no favor. sé nada de eso. Yo no, yo no sé nada de eso. Mira, lo que pasa con la esposa y con la amante es, eh, es lo siguiente. Eh, tu amante sabe que tienes esposa. Ah. Tu esposa no sabe que tienes amante. Tu amante sabe que tu esposa tiene redes sociales. Ay, ay, ay. Entonces, tú el día antes, tú le regalas a tu amante un regalito malo. Capo, maestro. Un regalito malo y, y tu amante va a decir, ah, gracias, gracias. Por ahí va a estar pendiente a lo que tú le relates a tu mujer. Si al día siguiente a tu mujer tú le regalas un regalo mejor que el del amante, la amante se va a sentir mal. Es la, no, tu, la otra se va a cabrear? Porque tu mujer, Exacto, ¿Tu mujer no sabe nada del amante? No, no, esto, esto es una teoría que estoy estudiando. Yo. Oye, esto. tú sabes mucho, ¿eh? No, no sé Qué nada. Capo, ¿eh? Esto es una teoría. No, capo. Yo no sé nada, esto es una teoría. Entonces, por eso, eh, mucho de... de de los de los perros estos que, que están mirando aquí el show infieles les regalan mejor al amante tipo los tipos, los, los tipos como es pasan San Valentín en grupo no no yo te digo una cosa yo <risa> ya <risa> yo no yo, yo yo este año no voy a celebrar San Valentín yo este año yo ya yo soltero no voy a celebrar San Valentín so Saltear con unos amigos. Hey. Ya. Oye, pero. Con todos los sabe? muñequitos de esto en la mesa. No, 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 quién sabe, a lo mejor de aquí a Ajá. mañana Ajá. consigues por lo menos una cita con ¡Que está buqueado! ¡Que está buqueado! No, ¿De verdad? No, no estoy buqueado, nada. ¿Qué pasa, ¿Qué Está maio? buqueado. Desde las 12 de la noche ya está reservado. Ya. <laughs> y este fin de semana no tengo los niños. <laughs> ¡Ay, el primo! Tú sabes cómo viene tan pena para acá el lunes. <laughs> Bueno, eh, me dice que me traes consejo para. ¿Qué pasa? Eh, porfa, si se me sale algo, me avisan, ¿vale? ¿Se sale, qué? ¿Sale qué? ¿Algo que, que no se puede decir? Ah, alguna palabra? Sí, sí. Ya, ya, una ya. palabrita pues, que no se puede decir. Qué susto. Yo, no, porque igual no le íbamos a decir. Lo igual lo íbamos a ¿eh? Ella se toma todo muy a pecho. Óyeme, este así está, cuéntame, sí, sí. cuéntame. La de que piedra acaba de tirar un chiste que se lo hizo mi abuelo a mi abuela cuando se conocieron. ¿no? Chiste español, Ella ¿Es se lo toma todo muy a pecho. Ella se no lo toma todo muy a pecho. Así los oído. tienes. <risa> <risa> Óyeme, este trending topic especial de San Valentín, este queremos eh, que des consejos y, y que nos cuentes qué puede hacer uno para esa primera cita, no sea tan awkward, tan, tan, tan pesada. Bueno. Eh, más que para que no sea tan pesada qué pueden hacer para poder ligar es lo que le voy a aconsejar okay. o qué no pueden hacer okay, okay, okay. Okay. So, vale consejo de eh, en de otras mujeres. palabras habla de lo que tú quieras <laughs> Dilo lo que te dé la gana eres española de lo que te digo primo tú dale <laughs> dale lo tuyo llevar la contraria <laughs> cuéntame eh, muy importante y perfumado a las mujeres no gusta mucho que los hombres vayan bien perfumados eso está bien que tú me lo digas pero tú sabes que estoy viendo una tendencia de las millennials uh -huh. que no le gusta el hombre perfumado yo soy que me parezco un viejito de, de supermercado yo yo me perfumo bastante y me echo hasta talquito aquí sí. pero a las millennials no les gusta tanto el perfume así que no sé no sé si esto es una cosa de de, 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 de nuestros tiempos ajá o de verdad les sigo gustando a la mujer el hombre perfumado y comenten ahí, mujeres por favor Déjalo, mujer? Sí, pero con un buen perfume si te echas un perfume viejo malísimo no porque la vas a matar pero si te echas un buen perfume. Sí, el perfume viejo es como un matamosca, es como. Es como, es como un matapasiones, es como una braga grande. Ajá. Que ahí no se mm, Nosotros tenemos igual. una braga aquí, una braga aquí que nos, nos, nos están recomendando. Pandilla del amor. Este, usted tiene la imagen de la braga, muchachos. Lo que la encuentran. Eh, me, dicen, me dicen que, que incluso en, en, el año 19, en el año 2012 en eh, el año se usó mucho en tu zona, de a donde tú eres. La braga esta. La tienen, póngala ahí. Pero usted no, sabe lo que es una braga. Mira, eso es para que tú veas. Cuando tú veas a mujeres en la calle, no te lleves de eso. eso. Llévate de mí, que te de mí es real. Mira, ve. Eso es, para, es para que se le marque el camel toda la condenada. <laughs> <laughs> ¿Te puse alguna una alguna buena braga, Joana? Eh, no, no me hace falta. Uy. Uy. Okay. <laughs> <watching for> <risa> no, no. <risa> Ok, continuamos. Continúe, Ivana. ¿Qué me estabas contando? Eh, otra cosa muy importante que lleven chicle. Okay. ¿Vale? Porque a mí me pasó una vez en una cita de que no, yo eso no se puede ser, eso no puede ser, hacer. ¿Te ha pasado? No, no, no me ha pasado. ¿Nunca ¿No? te ha pasado? ¿Y a ti tampoco? No, no, a mí no. ¿Que una persona llegue con mal aliento no, y te no. mate la pasión en el segundo? No, no me ha pasado. Bueno, pues a mí sí. Bueno, es que me han pasado muchas cosas, la verdad. ¿Has vivido, Ivana? ¿Usted ha tenido vida? ¿Le ha pasado todo? Antes, le ha pasado todo, Ivana, ¿eh? Leñao. Si usted. Ustedes no saben nada. Okay, continúa. Pero bueno y aparte de eso que vean bien perfumado perfumado con chicle el, el, por eso el, mira por eso es lo bueno lo bueno que tiene sí, también sí. de utilizar por ejemplo los, los apps estos que hay para conocer el soltero nosotros uh -huh. eh, promocionamos uno que, que, que es muy bueno que es Chispa. Chispa me la descargué ya te descargaste Chispa sí. ¿Estás, estás en Chispa sí bueno Chispa tú conoces latinos solteros en tu área los latinos que están solteros en, en tu zona y ahí puedes tú sabes ir hablando ir conociendo y te evitas un poco estas cosas te evitas el, el llegar perfumado el llegar con mal aliento el ustedes las mujeres verdad que se fijan en, en el carro, en los zapatos, en la llave del carro. ¿En el bulto? ¿En el paquete? En el paquete. Hombre, yo me imagino que. En el bulto sí, pero en, en el sí. <risa> <risa> Rápido lo del En bulto. el bulto sí, pero en el coche, o sea, en el carro depende de la mujer. Okay, a el, quien le importe el bolsillo. ¿En qué te fijas tú? Dinos en qué te fijas tú cuando llegas a una primera cita. Supongo, lo conociste en chispa. ¿Qué, tiene que, en chispa? Hombre, ¿qué tiene que hacer ese hombre? para, para sacar las la chispas de ti? Ajá. La presentación, que esté bien vestida. Okay. Que huela rico. Que sepa expresar, que tenga seguridad en sí mismo. Ah, mira, mira, porque si es un hombre que se pone nervioso, no me gusta. Otra cosa que no me gusta que sean babosos. Sí. No soporto a los babosos, por Dios. Define un baboso. Oye, mami, qué rica que estás. Mm. Mami, quien tengo ah, Así, no. Eso no. Nunca. El hombre se tiene que hacer el interesante. Ah, para que la mujer sea la que vaya a él. Porque un hombre que va a ir regalado, la ejemplo, mujer piensa, a este le gustan todas. Claro. Es como llegar ahí con, no sé, con un diccionario o algo. Como no, tampoco así. Va a ser interesante, tío. Pero como tú vas a llegar condicionario un una cita, una primera cita, y vas a llegar y dices, la real, la academia de la lengua española. Soy yo. Oye, pero eso es en inglés, inglés? No. eso? en inglés se llama thirsty. Ah, oh, thirsty. Cuando un hombre thirsty. Está thirsty. Oh, my God, qué asquerosidad. No te gusta, no te gusta un hombre bozo tampoco a pues, ti. claro que no. Que, que ahí, uh. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el approach correcto entonces para ustedes? Es decir, es, es mirarte y ya, ah, mirar para otro lado. No, que hable contigo, que te mire los ojos. ¿Pero que qué te eh, pudiera decir eso No me mire tanto las que no mire tantos otros atributos. Okay. Sí, pero también espérate porque si tú te llevas una primera cita así, como lo con la blusa como la altura tienes ahora, pero mira. Aunque aunque no tengas pena, mira, mira. La vista se va y ahí paí. Ahí. O sea, claro. la vista se va y paí, por, por muy uno que, que uno quiera, uno, o sea, la vista ahí va la vista. ¿Verdad? Yo no voy a mirar a ti para que no se va paí. Yo no dejo mirarte que <laughs> Me estaba concentrado en ti. Yo, yo, no le mire, no le mire, no le mire, no le mire. Mira, no le mire, no le mire. No le mire no a, mira. Los ojos, a los no, ojos. ojos, a los ojos. Pero en serio, porque eh, hay muchas mujeres que dicen: Oye, estoy aquí. Sí, estás aquí, pero has traído un escote así que, como para que te miren, ¿no? O para que te pusiste el escote. Si no ven con un turtleneck de eso. Mitad y mitad. Un ratito abajo, un ratito arriba. Un ratito ah, bueno, abajo, un tiene que, que ser. Ahí mitad sí. Mitad y mitad. Pero hay mujeres que le gustan, hay mujeres que, que, por ejemplo, cuando uno, uno no, no mira, uno no hace nada. Lo titan de tímido y lo titan de como de pasmado, Este tipo es un, tú sabes, es muy bobo, es muy soso. Yo lo prefiero tímido, para virarlo, yo. Lo, yo. Ah, claro. tío, tú eres la mala. Tú eres la que, la que provoca la, la, ya... Sí. Me gustan los timiditos. Eh, oye, aquí en, en, los en los comentarios está el link para que puedan bajar la aplicación de Chispa, Ajá, donde ya sí, está nuestra amiga. Sí, y muchas personas más, hay muchos latinos solteros en, en zona, ¿no? En, en Todos los latinos solteros de tu área están ahí en Chispa, así que baja la aplicación y prueba, prueba, pruébala. Un poco más. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa no se debe hacer? Hay muchas cosas que no se pueden Ella no hacer dado. Ya no había ¿cuál? pensado en esa pregunta, primero. Ella <laughs> había pensado en lo que se puede hacer, yo creo. Pronto se la revea. Eh, 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 sí, en lo que se puede hacer, a ver. Pero, pero que no se puede decir esta noche aquí. Okay. Porque hay niños que están viendo, ¿no? ¿Se puede hablar con tranquilidad o no? Habla con tranquilidad. No importa, un poco. habla con tranquilidad, no pasa nada. Son la, están mis niños los únicos que están viendo este show hasta ahora. Si serio, ¿verdad? Bueno, como no están viendo. Es las cosas niños. que hace tu padre, por eso lo vimos ahí. <risa> <risa> Ya sabemos a quién no le vas a regalar mañana es verdad. Bueno, por ejemplo, una vez yo fui a comer con un chico En la primera cita Ajá. Y para mí la comida es muy importante porque con la comida no se juega okay. Y esto fue en España, en Canarias Y él pidió una pizza para ¿Ah, ¿De una Matata? No, no, mala mía, que mala yo escucho mía. pizza y Uy, se me dispara el comercial. Comercial de y yo le dije que no que yo quiero una para mí sola. Y dice: No, no, pero una está bien para los dos. Y yo que no quiero comerme una sola. Yo soy y, así. Y, y pidió una para los dos. Espérate, yo soy así. voy a conquistar si ¿Te no, me, no, no, no me llena ¿Te el estómago. ¿Te de tu pizza, tu pizza y mi pizza, me pisa Es un clásico tuyo, primo. Cuéntalo. Lo cuento yo. Cuéntalo, ya, ¿qué pasa? Estábamos una vez en un restaurante, habíamos salido de una pizzería, después de una discoteca, andaba yo con mi esposa, él con una Con alguien. Entonces se sienta, le sirven una pizza al primo. Y la que andaba con el primo dice: No, yo no quiero pizza. Dice que no quería. Y el primo le dice, ¿estás segura que no quiere? Porque el primo pregunta y dice, no, no, no quiero. Y dice el primo, ah, no quiere. Entonces le sirve la pizza al primo y le picó la pizza. Y el primo se paró y le dijo, ve lo que te voy a decir. Con delicadeza porque le dijo, tu pizza es tu pizza y mi pizza es mi pizza. Si tú no pediste pizza, no cojas mi pizza. Y ahí acabó la relación. Se y ahí sacó. Ese día. Se, la un amor por, tan lindo que. La, la dejé por eso, ¿serio? ¿Me metió la mano en la comida? No. no, no. Pero eso es algo normal. En las Pero, no, que, es que el primo es como un perro. Eso tú no viste a los perros cuando están comiendo. Que no, no le meten la mano en la comida. Serio, yo lo único que lo comparto es la comida, ¿serio? En una cita. Si yo estoy en una cita y tú me metes la mano en la comida, ya. O sea, o sea ¿tú sabes cuándo ¿tú, tú sabes que dominaste al primo? Cuando te dejas meter la mano en la comida. Ahí sí, ahí sí. Serio. Si no. Eso es como el martillo de torque. Exactamente. Levantar. Sí, sí. No cualquiera no, puede. So, eh, eh, me relaciono con el tema de tu la pizza, lo que te hicieron. Claro que sí. Mal hecho estuvo eso. Dividir eso, si yo quiero pedir una, una cosa so, que me, diga, te gusta, no me te ¿A ti te gusta comértela entera? Sí. Okay. Ella no la gusta compartir. ¿tú? Y caliente. Y caliente. Okay. ¿De qué era, no la... que esté ardiendo, pero que tampoco esté fría. ¿De qué era chorizo? O sea, como un término medio. Eh, no, no era de chorizo. ¿De qué era? A mí no me gusta el chorizo. ¿No te gusta el chorizo? Mira, yo pensaba que sí. No. A mí me gusta de pepperoni. A mí es mi pizza favorita. Muy picante para mí. Sí. ¿No te gusta el picante? ¿No te gusta que pique? No. ¿Y a ti? Oye, tengo perdido. Has perdido aquí. En medio. Yo estoy aprendiendo el maestro aquí. Yo estoy... ¿Tú no has visto la gente en Barcelona cuando juegan al lado de Messi lo miran así? no bueno, Así, estoy aprendiendo del maestro. Y Entonces, ¿Y ustedes? ¿qué que me cuentan ustedes Dejamos Nosotros. Cita. la que cita qué? Si yo estoy yo estoy casado con mi novia de los 14 años, ¿qué cita que ah, no, es? No qué? No que conmigo no hablen de esto. Contigo. Yo yo tuve una cita y no me acuerdo ya. Yo no me acuerdo como conquisté ¿Cómo fue mujer. tu primera cita? Con, qué sé yo. Con esa mujer. ¿Te acuerdas? Eh, me voy a acordar si yo 14 años. Tengo 14 años. 35 años, fue cuando teníamos 14. y sí, aquí no? me quedo ya ¿Cuándo sabes tú de de eh, unos cuantos primos. ¿Unos cuantos tu mujer ve el show todos los días. ¿Mi mujer? Da. Ya bastante que me veo en la casa. Está aburrido ver, está aburrido verlo. Ya bastante que me veo en la casa. ¿Está ahí viendo? Yo es siempre la... la veo aquí. Está ahí, pues, espera, silencio. Silencio. es el amor de mi vida. Ya, continuamos. <risa> <risa> por, por <si> lo tengo. <risa> <risa> mi amor, si estás viendo. al obvio, estoy jugando, eh. Cuéntame, ya, ¿qué quieres saber, en eh, ¿Cuál ha sido tu cita más fuerte de la que te has acordado? Una para bien y una para mal. Mi cita más fuerte ay, la ay, para contar. La mejor y la peor. Ok, la mejor cita que tuve. Esto sí se puso bueno ahora, señores. Pongan a grabar esto. porque okay, mira, la peor, esto cita, la, peor cita, la peor cita que tuve, la tuve eh, hace un tiempo, hace un tiempo, donde casualmente fue por lo mismo la comida. Eh, ella se pidió eh, una ensalada. Eh, yo me pedí eh, un filete con, con más potero y esas Ay, cosas, y como ah, de ser. ser, unas croquetas, ¿sabes? Todo. Ella no quería tomar, ella solamente pidió agua. Ah. Y en el momento cuando ella la comida, cuando ella la comida, ella decide sacar su tenedor y meter el tenedor en mi comida y me, ¿sabes? Y me empezó a comer mi comida. Yo me levanté, que en el baño y me fui. Y ya no la vi más, y la bloqueé. Pero, pero pero tan 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 así no de, de verdad es que y me parece una falta no, no, de esto, respeto el, no no pero espérate, esto y esto no es esto no es chiste el, el, el primo no le gusta que y él le pregunta pero es verdad también ahí yo estoy un poco con el primo si yo salgo contigo te invito y te digo mi amor pídete lo que tú quieras y dices no no quiero hacer una ensalada y después cuando me traes mi filetón eso es pesado es pesado y más cuando es una unas primeras citas eh, porque por lo menos ah, si tú dices la mujer tú de dónde viene ah cómete el filete yo pido otro eh, ya sabes ya. Pero es, es como que no te respet eh, no, no respetan la propiedad privada no respetan tus boundaries entiendes tu es como espacio una, tu espacio es como una cosa como que no, te acabo de conocer no me importa nada me saco el tenedor y te lo meto en tu plato me parece una falta de educación eso a mí eso me parece una falta de educación no, no es. Y, pero si pasajes que te recomendaría ajá. que te busques una vegetariana así no te metes mano en tu comida ¿No lo has pensado? Pudiera ser una vegetariana, pero oye, si estoy comiendo ensalada, pero espérate, si estoy comiendo, yo como ensalada también. Ustedes vean este cuerpo, este cuerpo también come ensalada. Ah, primo, ensalada con carne por ensalada. Ahí hay su tomatito y esas cosas ahí. So, esa, ha sido, esa ha sido la peor cita que he tenido, en verdad. ¿La mejor? La mejor, la mejor no la he tenido todavía. ¿Wow? ¿Todavía? O sea, que no pasan del restaurante. No, no, no. Tu ex-mujer eh, eh, fue la única que pasó del restaurante, no, el no, al oye, restaurante. Oye, o, o, eh, nueve maravillosos años y dos hijos. Sí, sí, sí. Una relación muy bonita, de verdad pero todavía no ha llegado. Yo pienso que no he tenido esa cita perfecta. Uf. Si, no, si no, no estuviera solo. Es Puede verdad, llegar. Es verdad, tiene un punto ahí. Tiene un punto. Puede llegar. Yo estoy hablando de, de las citas que he tenido después que me separé de, de la madre mm -hmm. de mis hijos. ¿sabes? Entonces, ahora mismo no he tenido una, ninguna buena cita. ¿sí? Yo digo, ah, wow, me voy a quedar aquí. Hasta ahora todas han metido el, el tenedor en tu plato. De, de una u otra manera. De una u otra manera. Sí. Eh, metafóricamente hablando, sí. tal vez. ¿Qué es esto aquí? ¿Intimo con algo? ¿Qué te pasa? No, no, no. ¿Y estás no. en chispa ya? Yo soy, estoy, estoy en chispa Perfecto Estoy en chispa Estoy en Tinder. Como viene con la publicidad <risa> <risa> Bueno nada Entonces nada Señoras y señores Mañana eh, Día del amor Si usted en estos momentos Está solito no, no se empate con nadie mañana Porque no le va a pasar nada bueno. Y sobre todo No se empate con nadie Que le meta el tenedor En la comida En la comida En la primera cita Y si usted le meten el tenedor en la primera cita y no le molesta, ese es el amor de su vida. Es verdad. Digo yo, es la conclusión que he sacado aquí, porque se, basado en dos, mí. Dos, dos, dos grandes conquistadores que tengo aquí al lado, que los dos han coincidido en que la primera cita no se come nada de plato ajeno, es que debe ser eh, algo a respetar, ¿no? Sí, algo respetar. A respetar. Algo ok, si usted va a salir hoy o mañana con alguien por primera vez, no le meta el tenedor en el plato, o pruebe. Si tú, mujer que me estás viendo, ves ahí que el tipo... Le metes y si el tipo no te dice nada, ese es el hombre de tu vida. Bueno, ya, ya lo saben, señores y señores. Y si igual anda buscando pareja, anda buscando latinos solteros en su área, bájese la aplicación de Chispa. Chequela, la va a pasar bien. Eh, tus redes sociales para las personas que te quieren seguir. Montes D. Sí. Yo, Montes D, Y-O-M-O-N-T-E-S-D. Yo Montes D. Yo Montes D. Yo Montes Yo Montes. Joana Montes de Oca, yo ah. Montes D. Ahí está. Oh, May, vamos a regalar esos 100 dólares cortesía a nuestros amigos de Estrella Inchurén. Sí, Acuérdate Inchurega. que tiene intro. Vamos allá a regalar esos 100 dolaritos de Treya Insurance. Hoy han compartido muchísimo. gracias a todos por estar aquí pasándola rico con nosotros. Felicidades a todos por el 14 de febrero y especialmente felicidades a la persona que se lleva estos 100 dólares que mañana puede ir a apariciar por ahí, puede ir a regalarle a quien sea lo que quiera. Felicidades para ti y gracias por compartir, Luisito Medina. Felicidades, my love. Mándame ahora mismo un mensajito con tu email. Y recuérdense que estamos dando los $100 dólares de train Insurance por la aplicación de Zell. Si no tienes Zelle hazte una cuenta rapidito. Es súper fácil de usar. Es solo con tu email, con tu número de teléfono. Y así te lo mandamos rapidito a todos los ganadores. Denos un plazo de hasta una semana para recibir sus premios, pero usualmente la mandamos bien, bien rapidito. Yoja, gracias por estar aquí. Los comentarios. Estaban al 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 alocados aquí contigo. <laughs> Gracias a todos y felicidades por el día de mañana. ¡Mua! Los quiero muchísimo. Nos vemos la semana que viene, de lunes a jueves, aquí en Somos los Peachy Boys. De pues lunes a viernes. Viene también el show. Okay, miren el show de viernes, que el show, los shows del viernes están buenísimos también. Era desde que estás, desde que ya Baby Lawrence dijo que te iba a hacer un, un disco, como que se te han subido los humos ya. Sí, ya. Ya no es la misma, es que Mayor. Yo ya soy una persona importante, tú sabes. Ah, no, Pero ahora, en serio, le vamos a caer atrás a Baby Loren para que hagan la canción, un tema tuyo de Biby Loren puede ser un palo. ¿Algo en en no, en serio, serio. No, y Loren, ¿no? y Loren es, es buen músico, Y Loren es buen músico. Un buen tipo, un sí, buen sí, tipo. Y buen Yo buen lo admiro muchísimo. Podemos hacer algo bueno con Loren ahí y lo estrenamos aquí en el programa. Pero por supuesto. Y lo tiramos para las redes y eso. Una premiere Una premier eso. Está bueno, está bueno. Y después que Baby Loren en los conciertos que hace, que le invita a cantar, si Baby Loren invita siempre... Ay, sí, sería cool, Mike, verte cantando en un concierto. Usted es un talento, carajo. Mañana estás cantando... ¿Ustedes irían a vernos? Claro, mañana estás cantando en el Indio Nacional en un evento, ¿verdad? ¿Dónde vas a estar? José, ¿cómo es que se llama? Knuckles, que se me olvida el nombre. Bear Knuckles. Knuckles. Un evento de pelea, esas cosas, onda de UFC, MMA, una cosa de esas. Va a estar en pay-per-view y todo la mañana. O sea, ¿vas a salir cantando el himno por pay-per-view? Sí. Yes. ¿No ya, ya lo cantaste en el estadio de los Marlins. Ya. Sí, sí, pero Es una eso... experiencia religiosa. Como sí. <laughs> eh, lo... no, pues no la ve mucha gente. No, no, no. Ah, pero no importa. No, no, lo no. Yo no es que lo hice. Ey, pero, pero el, este lo que pasa que en, en los partidos en la televisión creo que no en los juegos de béisbol no televisan cuando se canta el himno ah, sí esto sí. es pay-per-view pero aquí sí lo van a televisar ah, pero igual lo vieron toda la gente que estaba en el estadio vamos para allá vamos para allá fue tu familia que estuvo el estadio sí, a oh my God. yo ah, estaba más nervioso por mi familia que por cantar cuánta gente llevaste ¿José? Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho gente. Nah, de como doce, right? Como doce personas. Porque José me había dicho, tú puedes llevar a quien tú quieras. Y yo dije, OK. OK. <laughs> quien tú quieras. que tú quieras yo son mucha quiero, gente. Muchacho, yo quería llevar como a treinta y pico. Y me dije, espérate, espérate. Espérate un momento. Espérate un momento. ¿Te puedo conseguir doce? Bueno, mañana la Mike cantando el himno nacional es un evento en PayPayPay. En en, esto sí no es sí, sí, eh, rock, rock, eh, con reggaetón América. Esto, esto, es, esto es la gran uh -huh, no, del pay, día. Pay pay. Mike, no te vayas sin tirarte una foto conmigo, ¿ok? Quiero yeah. una foto contigo. Sí, ya, ¿ya? Ah, ya, si ya va a salir en PayPal, es una estrella. Ya ¿eh? te merece una foto, ya, que nos la tomemos contigo. Oiganme, señoras y señores, gracias por habernos acompañado en este capítulo 16 de Somos los Peachy Boys. La cosa está caliente. Entre Chulo, entre Chocolate, Osmani salió hoy diciendo sus cositas. Loren hizo sus declaraciones hoy en el choque. Me imagino que van a dar de que hablar. Recuerden, si a usted le interesa que alguno de sus muchachos aprenda a tocar música, o usted es un músico. Eh, que nunca tuvo la oportunidad de aprender ningún instrumento eh, Llámate a Lorenz o entra a su página de Instagram Baby Lawrence Music en la que está con el checkmark, la que está verificada Y apunte a muchachito, a muchachito suyo Y si no tiene nada que hacer esta noche O quiere hacer algo interesante Vaya para el concierto de Baby Lorenz Que va a estar en Blue Martini de, de Brickle. De Brickle. O sea, esta noche, eh, 13 de febrero, Baby Loren va a estar en Blue Martini de así que arranque para allá con su amante, que es el Día Internacional del Amante. Pásela bien con esa muchacha que se merece todo su cariño y su aprecio, que es la que, la que lo aguanta, usted se faga con su mujer. En otras noticias, eh, eh, este segmento, este programa, toda esta semana, todo lo que estamos haciendo, es patrocinado por nuestros amigos de Headquarter Automotive. Recuerde, sí. si usted necesita carro nuevo de uso, la mejor oferta la tiene Headquarter Toyota en el Palmetto y la 57 Avenida Norwest. si usted no tiene licencia. Si usted no tiene seguro social, no importa. El pasaporte válido de su país, usted va a salir manejando. Si arranca para ecuar, visita hecuaresteota.com. Y si quieres saber en qué parte de la Florida se encuentra uno de los espectaculares, dile que tiene el Visite Headquarter Automotive. Está acá atrás escrito, por pues si usted no sabe escribir en inglés. Automotive.com. Automotive. Ok, entra ahí, averigüe y compra un carrito. Si estás en Orlando y te hace falta un Toyota, te lo mandan de aquí desde ¿Sí? Ya lo sabe Y oye, y si ya tiene ese carrito y tiene que ponerle seguro, ¿con quién se lo va a poner? Estrella ¿Con Insurance. Va, ¿Con quién se lo va a poner? ¿Con quién? Estrella Insurance te baja los precios más que nadie. Nadie te puede dar los precios bajos que da Estrella Insurance en tu seguro de auto. Así que si te compraste un carro nuevo o si crees que estás pagando mucho de seguro, llama a nuestros amigos de Estrella Insurance, que ellos te lo bajan más que nadie. Óyeme, eh, ya estuvo por aquí nuestra amiga Mirel de Corp One. Uh -huh. Si no ha hecho los taxes, ya vieron a Mirel, ya, ¿Ya la conocieron ya. Buena muchacha, eh, se ve que es una persona eh, amable, agradable y muy profesional. Lo va a ayudar a hacer esa devolución de impuestos para que usted reciba el máximo reembolso. Llámala, llámala a su oficina y usted va a poder hacer esos taxes de una forma espectacular. Le van a dar ese descuento. Así que visite a nuestros amigos de Corp One o los llama a su teléfono, que este cabrón que lo pone no me lo puse, y sí. no se lo puedo decir. Ahorita se los digo. Ahorita, ahorita, ahorita pondré el ban. Bueno, eh, nuestros amigos de Primo Cash, uh -huh. si usted necesita un financiamiento para su negocio, Primo Cash te financia hasta 500 mil dólares para tu negocio. Así que si tienes tu negocito que estás echando para adelante y te hace falta un financiamiento, pues...